les va? ¡Bienvenidos! ¡Un aplauso para todos nosotros! ¡Qué felices estamos! Julián Chaver, ahí, ahí, ¿cómo está? Con alcohol en gel ya lo tenemos todo preparado. Qué bonito poder encontrarnos aquí en este lugar, en este día maravilloso que Dios nos regala, en este sol que tenemos increíble, Juli. Mejor día imposible. Hermosa tarde de sábado para el cierre, para el último programa, para el programa especial de la Donatón, después de 15 días que hemos estado trabajando muchísimo. Y bueno, llevándole a ustedes, lo veían en el clip de arranque, por todos los lugares de donde hemos estado, lugares mendocinos que tienen una necesidad especial y por eso esta campaña. Absolutamente. Si ustedes aquí ven solamente a Julián Chaver, me ven a mí, van a ver también algunos que otros personajes por ahí que me da miedo. Pero toda la familia de Canal 7 Mendoza, de la Fundación Grupo América, Aldeas Infantiles, tanta gente detrás para poder llevar adelante este gran proyecto y esta gran tarde que tiene dos condimentos fundamentales en la vida de cualquier ser humano, que es el amor y la solidaridad. Y con eso podemos hacer grandes cosas como la que vamos a hacer, estoy segura, Julián Chaver, en la tarde de hoy. El amor, la solidaridad y ustedes de aquel lado, porque Gisela, llevamos varios años ya en esto. Sí. Cada vez que los hemos necesitado, cada vez que hemos golpeado su puerta o desde los medios le hemos dicho, levanten la mano, denos una ayuda, han estado para todos. Nos acordábamos más temprano la campaña de la buena leche hace 18 años para llevar leche a la escuela y no hemos parado nunca. No. Y siempre que le hemos dicho, lo necesitamos, esta familia necesita ayuda, esta situación necesita que ustedes se comprometan, lo han hecho. Así que este programa también es para ustedes. Bueno, la verdad que van a ver de todo, ¿eh? Porque hay entrevistas, vamos a estar charlando también para que ustedes conozcan un poquito más. Por ejemplo, ¿qué es Aldeas Infantiles? ¿Sí? ¿Cómo se destina? Vamos a estar hablando también con la directora de la Fundación de Grupo América, Barbarita Vila, que también nos va a contar cómo llega. Pero bueno, nosotros más o menos le vamos a ir adelantando y el anfitrión. Sí, tenemos que también charlar con nuestro anfitrión, que es aquí el Intendente de Las Heras, que también se acercó para compartir este gran donatón con todos ustedes. Decíamos recién, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Grupo América. Una necesidad, una respuesta. Absolutamente. Y en el marco de un día muy importante, que fue el 20 de noviembre, estamos hablando del Día Internacional por los Derechos del Niño, donde se firmó esta convención universal tan importante de la Declaración de los Derechos del Niño. Y aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta revolución? No me río de vos. ¿De qué te estás riendo? De que algo está pasando. ¿Qué es eso? Viene un autobús. Muy como las películas de Estados Unidos, me acuerdo de una película. Mirá. ¿Sí? ¿Quién es? A mí me da como a Rick. ¿Con quién baja? ¿Quién baja de ¿Qué ahí? ¿Está bailando? Llegó Tincho a la Donatón. Pero Tincho, bienvenido. ¿Qué? Ay, viene del colegio. Mira, lo traen. En ese... Qué rico su colectivo. Venga para acá, venga. Bueno, ahí van. Venga, Tincho. Ustedes no saben lo que tengo acá. ¿Qué es lo que tenés? Ah, me asusta. No sé qué puede sacar de ahí. Ustedes no saben lo que tengo acá. ¿Qué hay ahí? ¡Uy, qué ¡Panitas heladas! ¡Ay, pero apurate que se te van a derretir, Tincho! No se van a derretir porque yo la voy a repartir a quien yo más quiera. ¿Quién será, Tincho? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿No tiene pantalón blanco? ¿No tiene pantalón blanco y remera de Donatón? ¡Cuánta remera de Donatón! ¡Es impresionante! Primero le voy a regalar... ¿A quién? A una muy gran amiga mía. ¿A quién? ¡A la Cookie! ¡A la Cookie, la escribana! ¡Hola, Cookie! ¡Hola! ¿Cómo la lees? ¡Escribana! 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 ¿A quién? ¡A mi novia! ¿Quién es? ¡La Paola! ¡Hola, qué lindo! ¡Piquito! ¡Piquito! Muy bien, Tincho. Es ahora o nunca, Tincho, ¿eh? ¡Y a mi cuñado! ¿A quién? ¡Ah! Carrillo. Algo debe saber. Sí, algo algún debe dato saber. Tiene que tener por ahí, me parece. Muy bien, Tincho. ¡Al intendente! ¡Muy bien! ¡A Daniel Orozco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, señor intendente! ¡Yo soy hincha de la lepra! Bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué me importa? ¿Usted intendente? ¿De huracán? ¡Ah! ¡Qué intendente. Pecho frío! ¡No! ¡No! ¡Dicho! ¡Dicho! No, no, no. Dijimos que te comportabas. Huracán no es pecho frío. Bueno, bueno. ¡Y el último que me queda! ¿Para quién? ¿A quién? Para vos, preciosa. ¡Ah! ¡Alejandra! Perinetti. Claro, la directora. Me queda más, pero me lo voy a dejar para mí.
No, Ticho, no tenés hay que una, comer chocolate. Mirá, mirá hacia tu izquierda. No, dame Dios. Dale, Dios. Ah, ya le dio. Ah, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Ya le voy a dar. ¿A mí? Bueno, está bien, le voy a dar a la Gis. Sí. Ay. Director, me voy hacia mi amor. Ah. Hola, Tichito, tanto. Uy, cuidado, no te caiga. No, no me caiga. Hola, ¿me vas a dar un besito? Sí. Pero no se puede por el... Ah, no se puede. No, el volador. Un beso volador. Un beso original. A ver, ¿cómo me darías un beso que no se pueda? Pará, que no se vaya el personaje. Para usted. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Querés bailar conmigo? Pero... Así, con distancia social. Qué lástima, que con distancia. Con distancia. Dale. Ahí está. Movete con la música. Gracias, mi amor. ¿De quiénes son estos ¿dónde? Helados? De Inamorato. Mirá lo que son. Ah, tenía uno. Uy, tipo. No. A mí nunca me quiso, Tincho. Bueno, te pruébelo, pruébelo, pruébelo. Voy a probar. Tranquila. Vos probá, vos seguí con el guión. Me tocó la peor parte. ¿Están ricos? Muy me parecen. Voy a tener que creer. Para vos te tocaron muchas comidas antes, ¿eh? Sí, no, no, yo he comido bien, no me puedo quejar. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Sí. Con Tincho presente. Sí. A las hacedoras de esta cruzada, sí. Les te decía, una necesidad, una solución, esto es Aldeas Infantiles SOS por un lado y Fundación Grupo América por el otro. Por eso nos acompaña Alejandra Perinetti de Aldeas y Barbarita Vila de la Fundación. Ah, y también está el intendente Daniel Orozco. Vamos a charlar y vamos a hacer, porque esto es realmente es una juntada de familia, ¿sí? Una familia que se encuentra aquí en este set que hemos montado para compartir con ustedes al aire libre y todas las familias que están detrás de cámara siguiendo y que han venido colaborando y que quieren saber más, porque viste que siempre decimos que colaborar o que dar esto también de lo que tenemos para quienes más lo necesitan también nos hace... No sé, una sensación única. Por no sé supuesto. Si a vos te pasa. Sí, claro que sí, ¿viste? Claro que sí. Uno da por el otro, pero también da por uno y da se siente uno. Muy bien. Exactamente, sí, claro porque sí. Lo que se retribuye es único. Así que nos vamos a ir a hablar con ellos. Bienvenidos. Hola, están? Alejandra. Muchas gracias. Bienvenido. Hola, hola, chicos. Hola. ¿Cómo andan? Hola, muchas gracias. Intendente, ¿cómo les hola, va? Hola, Daniel. Pero hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. Muy bien. Encantado de estar con ustedes. Bueno, gracias, arrancamos gracias, con Barbie. A principio de año que hablábamos, Barbarita, de que había una necesidad importante, que la pandemia había provocado en los barrios un remesón muy grande, que la comida no alcanzaba en los comedores y vos nos dijiste vamos a hacer algo, Julián, Gisela. Así y empezaste a volar. Contanos cómo eso, fue cómo empieza toda esta historia, por qué estamos hoy acá. Desde principio de año venimos hablando con Julián desde la fundación, uh-huh. Porque bueno, Julián lleva la bandera de la solidaridad y eso todos los mendocinos lo sabemos. Sí. Queríamos hacer algo en este contexto tan difícil de pandemia, tanto social como económico, bueno, a nivel mundial. Y tiramos varias ideas y se dio, justo fue como que se alinearon los planetas para que surja esta hermosa relación con una ONG internacional como es Aldeas Infantiles SOS. Empezamos a hablar para el Día del Niño y nos enamoramos del trabajo que hacen, porque bueno, ya va a hablar Alejandra, uh-huh. Que va a contar mejor qué hacen, pero no trabajan solo con los niños, sino con el núcleo familiar. Entonces nos pareció que era un sector muy vulnerable el de los niños hoy y sí o sí teníamos que hacer algo con ellos. Claro, porque hay números que alarman, ¿no? Números que por allí uno conoce, sabe la realidad, pero cuando los ves y cuando te dicen las estadísticas, ¿no? Y te lo dan de manera literal y concreto, decís... Asustan. Claro, no sí. Puede ser. Esto está pasando en mi país, está pasando en mi provincia. Bueno, así sí. Es. Y por eso está buena esta acción. Y allí, como dijo Barbarita, se alinearon los planetas, uh-huh. Empezó a fluir, ¿viste? Cuando las cosas buenas sí, se tienen que dar. Quedarse. Y una cosa va llegando a la otra y se va concretando esto que hoy estamos, gracias a Dios, viviendo. Así ¿de ahí es. ¿Conociste a Alejandra? Ahí, claro, comencé a hablar con el ellas. Equipo de Alejandra claro. Y con Alejandra. Es un equipo hermoso también de trabajo. Ellos están en Buenos Aires, con sede en Buenos Aires. Entonces, era todo por Zoom en esta época de pandemia. De pandemia. Uh-huh. En las relaciones virtuales nos desvirtualizamos ahora. Esta semanita, pero fueron 2 meses de trabajo muy, muy intenso para lograr este donatón que la verdad que uno no toma dimensión del punto al que ha llegado, de lo bien que venimos con las donaciones, por eso siempre los vamos a estar invitando en el programa a que sigan donando, se sigan sumando, porque bueno, esperamos superar nuestro objetivo, no podemos okay. Creerlo. Vamos a, ya que están ustedes aquí también, vamos a recordarle a la gente que hoy el objetivo son
3.000 kits alimenticios para los chicos específicamente de Mendoza. Sí, y 7.000 chicos del resto del país, que son los chicos con y el resto del país. Sí. 10.000 kits en total, un montonazo. Claro que eso está bueno también. No solamente hacer algo por lo local, por nuestros niños, sino también pensando en el resto del país que también necesita y mucho. Y nos contaba, ahora si querés vamos a pasar con Alejandra para que nos cuente un poquito más en detalle y la gente también conozca en casa. Pero me decían, Ale, que hay muchísimos mendocinos que ya vienen haciendo su aporte mensual para ayudar a aldeas infantiles. Sí, exactamente, lo hemos hablado. Muchos de los donantes de aldeas infantiles son mendocinos y mendocinas y la verdad que eso nos pone muy contentos, por eso nos pone muy contentos esta alianza y estar hoy acá. Bienvenida. Sí, muchas gracias. No te lo dije al principio, veníamos ya todos viste muchas con gracias, el tema muchas de entrevista, gracias. Pero bienvenida. Bien. Bueno, contanos cómo es el trabajo que hace Aldea en otras provincias y que si Dios quiere lo van a estar haciendo acá en breve. Por supuesto, con esta alianza no nos podemos perder esta gran oportunidad de traer programas de aldeas infantiles a Mendoza. Bueno, Aldeas es una organización que tiene muchos años trabajando en Argentina, 41 años. Somos una organización de desarrollo social que trabaja para prevenir la pérdida del cuidado familiar. En primer lugar, recién Barbie decía algo muy importante que es el derecho a vivir en familia. Absolutamente. Aldeas tiene dos programas muy importantes. Uno de ellos es el cuidado alternativo para aquellos niños que ya han perdido el cuidado familiar. Recién hablaba con el intendente y me preguntaba cuáles eran las situaciones. Violencia grave, negligencia con riesgo de vida, abuso sexual intrafamiliar. La situación que están viviendo hoy los niños es muy, muy compleja. Entonces, desde Aldeas Infantiles, con este programa y con el programa de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario, donde trabajamos con los niños, las niñas, las familias, para efectivamente esos derechos que hoy no están cubiertos se cumplen. Ahora, hoy lo que más nos preocupa y sobre lo que más estamos trabajando es en el cumplimiento del derecho a la alimentación. Alimentación, fundamental, ¿no? Cuando hablamos de niños, hablamos del desarrollo a nivel cognitivo, y demás, todo lo que corresponde, ¿no?, al buen desarrollo y al derecho de ese desarrollo. Exacto. De cada niño, es fundamental la alimentación. Sin una alimentación, sin una nutrición específica para cada edad, los niños y las niñas no pueden acceder al resto de los derechos. No podemos hablar de educación, de acceso a la salud. Entonces creo que es muy importante que hoy todos los mendocinos, las mendocinas, los argentinos en todo el país nos unamos para poder realmente hacer realidad y bajar estos índices tan tremendos que recién comentabas. El hambre hoy se siente en las familias, ¿sí? Se siente. Mientras que nosotros estamos charlando acá, hay niños que aún no almorzaron y que probablemente no lo hagan. Entonces, hoy más que nunca necesitamos de la ayuda de todos y todas. Totalmente. Y sobre todo por esta situación que se atravesó, ¿no? Que atraviesa el mundo entero, y nosotros nos fuimos ajenos, que también aumentó por aún supuesto. Más por allí muchas familias que quedaron sin trabajo, ¿no? Muchas familias de clase media que tenían su empresa y demás, y lamentablemente con toda esta situación tienen que ir y recurrir a un comedor o tienen que tener esta asistencia. Entonces, nos pareció como que todo, como decía Barbarita, ¿no? Se alineó todo y en un momento tan justo y tan necesario como ahora para hacer este puntapié inicial para darle la bienvenida a Aldeas aquí en Mendoza y que de ahora en más continuemos con esta acción. Esta cuestión en los barrios de tantas familias y tantos padres que hacen la diaria, total. Que van a vender algo a la calle, que iban al centro y de repente cuando entramos en fase 1 no podían salir. Exacto. Y eso fue muy complicado para los barrios. El intendente de Las Heras obviamente que lo vivieron, intendente, lo pasaron y tuvieron que hacer acciones específicas para eso. Bienvenido. Bienvenido, Daniel. Agradecido. Me siento como en mi casa, y sí. Al contrario. En buena hora, Daniel. Todas las veces que hemos venido para poder complementarnos, y esto es una de las tantas veces que nos podemos hacer, diríamos, esta amistad, el compromiso, la solidaridad, como dijeron también, el amor. Y como dijiste, Julián, ahí nosotros pudimos ver que había muchas familias, cuentapropistas, pymes y muchas personas que trabajaban en la calle, que llevaban el sustento diario y que no lo podían hacer. Y sí, instauramos tarjetas alimentarias, tarjetas solidarias, tarjetas a través de un banco privado que nosotros pudimos complementarnos durante 2 a 3 meses para que pudieran paliar la situación de la pandemia y que posteriormente ayudarlo a través de microemprendimientos. Es así, Julián. Qué desafío, ¿no? Porque lo veíamos en los barrios que nos decía la gente, el virus nos preocupa, pero más nos preocupa llevar un plato de comida a la mesa todos los días. Te pasó a vos y le pasó a todos los intendentes de que la gente tenía que salir a trabajar, tenía que salir
a buscar la diaria porque si no, no comían. Lo decíamos nosotros, ¿no? Esto, qué difícil también estar en el lugar de ustedes, porque es lógico que tienen que responder a una situación sanitaria, sí o sí, y por el otro lado también una situación económica, social y de emergencia de cada una de las familias. Digo, ese equilibrio, pero nosotros hemos visto que aquí en Las Heras es como que ya se ha podido amalgamar todo para darle respuesta, ¿no? Han trabajado muy duro con esto. Fíjate que también hicimos nosotros una implementación de ayudas solidarias a través de los cuales pudimos complementarnos con muchos hipermercados, supermercados, muchas organizaciones, a través de los cuales tuvimos 7.000 kilos de alimentos que pudimos después nosotros darles a las familias más vulnerables y empezar a trabajar. Incluso Villavicencio donó cualquier cantidad de agua mineral y agua que nosotros pudimos después darle a la gente que muchas veces no tenía con qué tomar, como decían ustedes recién. O sea, un alimento diario, la parte de agua, la parte de salubridad, saneamiento ambiental y todas esas cosas. Y bueno, con este meteoro que tuvimos el jueves, nosotros tuvimos la oportunidad de ver las necesidades también de la gente. Claro, también, encima. Encima de todo, la tormenta esa que nos sorprendió a todos aquí en Las Heras. ¿Sí? Para colmo. Ah, bueno, en distintos departamentos, pero Las Heras acá principalmente se ve bastante afectada. Bueno, eso es lo que vos decías, mirá, hay una necesidad, ¿no? Por supuesto. Están las acciones necesarias, las personas necesarias y está todo para que, bueno, pueda llevarse adelante. Por eso, esto es el cierre. Ustedes lo vienen haciendo en casa también, vienen haciendo su donación, pero esto no termina acá con el programa. 23:59, hasta las 23:59 de este hasta sábado. Hasta el último minuto. Tenemos la oportunidad, ahora vamos a contar un poquito más, pero Barbie, una pregunta. En los kits, esto, los 3.000 kits que son para aquí, para Mendoza, ¿se pueden superar o ese es la meta, el objetivo? ¿Cómo es? Por supuesto, y los vamos a superar. Muy bien, está. Eso que quería escuchar. Tiene información que nosotros no tenemos. Tenemos el amuleto de la suerte acá, que es el intendente. Así que lo vamos a superar. Bueno, y se va a entregar, Juli, ¿cuándo se va a entregar? Para que la gente también sepa. A lo largo de esta semana vamos a hacer las entregas de los kits. El martes hacemos la primera entrega. Bien. Junto con la gente de Alimentar, que también nos está acompañando y nos está aportando toda la logística de entrega. Genial. Es súper importante el trabajo que hacen. De martes hasta lo que queda de la semana vamos a estar entregando a los distintos comedores, que son muchos. Son muchos, sí, son por suerte. Gracias a Dios. Felicitaciones a Aldeas, felicitaciones a la Fundación. Barbarita lo sabe, Daniel Vila lo dijo cuando armó la fundación y lo dice siempre, la sinergia entre lo público y lo privado. El intendente que representa lo público, la fundación, nosotros que somos privados. Ayer estuvimos en Capital y estaban los nylon que había dado Desarrollo Social, una donación de zapatillas y los kits de nosotros, de nuestra campaña. Entonces, lo público y lo privado, evidentemente, esa es la forma. No hay otra. Les voy a mostrar los kits. Felicitaciones. Gracias. Y nos vemos en un ratito. Dale, Juli, vos andás para los kits. Muchas gracias, entonces. Gracias, Alejandra. Gracias, intendente. Gracias, Barbie. Bueno, estamos acá. No se van, ¿eh? No se van, ¿no? No se van. Se quedan, así estamos todos. Porque Julián ya se va a ir. Ahí está. Mirá, ya está atrás mío. Mirá, se ve ahí perfecto. Pero antes, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. La página es facilísima, yo creo que ya todos lo saben, www.donaton.org.ar. Vos ya tuviste todo lo que necesitas saber para que tu ayuda llegue a un niño, a una niña, a una familia. Es necesario, si hay mucha necesidad alimenticia y vos también podés ayudar. El 0800-266-4207, para que vos también llames. Ustedes ya saben, pueden dar un aporte por única vez o también pueden sumarse a este gran aporte mensual, porque los niños no solamente basta con un mes, sino son todos los meses. Y esta ayuda es necesaria. Así que si vos estás del otro lado y decís, yo quiero ayudar y donar, ya sabes las vías. Si no te acercás, mirá la pantalla. Te vas derecho a la pantalla con tu celular, escaneas el código e inmediatamente ingresás para ayudar. Dale, que en un ratito queremos también saber que tu aporte va a dar una cifra que vamos a estar comentando en un ratito nada más. Julián Chavera, a ver, ahora sí me voy con vos. Bueno, dice, en la semana te estuvimos mostrando barrios, lugares con necesidad y la respuesta porque llegaban los kits, llegaban los alimentos en las bolsas y ahora vamos a ver cómo es el armado y vamos a empezar. Vení, Gerardo. Seguime, permiso. Julián. ¡Hola, Tincho! No me diste un helado, no me olvido de eso, ¿eh? ¡Qué mal! No me olvido de eso. Yo estoy con el tema del arroz y vos no sabés nada, porque vos sabés una cosa. Nosotros estamos embolsando todo para que quede súper bien. Y aparte, estoy con la embolsadora, que es la más linda del mundo y que está enamorada de mí. ¿Está enamorada de vos? Sí, ella y toda su familia dice que aman a Tincho. ¿Qué dice? Y que son fanáticas de Tincho. Y toda mi familia también es fanática de él. Déjame preguntar. ¡Hola! ¿Qué está? ¡Aplausos para Mayra Tous!
La reina de la vendimia. Bienvenida, reina. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. Te tienen trabajando, están armando. Me puse a trabajar. Quería ayudar acá a las chicas, me parece que hacen un trabajo tan lindo, así que me puse con ellas acá a ayudarles. Bueno, miren chicos, permiso, vamos a mostrar cómo es, por dónde arranca. No voy a entrar acá, mirá. Comida de la Terre, se la hemos estado mostrando en la semana. Arroz con hortalizas, buñuelos de espinaca. Uno y uno va a la bolsa. Hola, capo. Té. Hola, bella, ¿cómo estás? Alimentar, la gente que está trabajando con nosotros para distribuirlo y para que llegue en tiempo y forma a los lugares, ¿no es cierto? Fideos, aceite, y ya lo van poniendo en la bolsa. Mirá, tenemos una bolsa nueva, Gerardo. Uh-huh. Donatón, hace tu acción por la niñez. Sabores del Valle, tomate. Y ahora sí, vamos con vos, Mayra. ¿Qué estás poniendo vos? ¿Arvejas? Arvejas, uy, sí. Uy, qué rico. No se dice arvejas, se dice arvejas. Arvejas. No, arvejas. Tenés que tener un buen léxico como la reina. Está perfecto. ¿Qué está poniendo, reina? Arvejas. Alberjas. Ah. No, alberja, no. Ella es la reina y dice arveja, como mi abuela que dice la quinela. La quinela. O la diabetes. No, la Tincho, diabetes. Pero bueno, eso se lo dice el la abuelita. Puertón. Estoy por acá, Tincho. ¿Vos estás poniendo la harina, Tincho? No, yo estoy con el arroz, nomás que me colaba. Porque así hacemos con mi abuelo cuando vamos al banco. Siempre empezamos en una fila y después terminamos en otra fila. No. No se puede eso. No, pero mi abuelo es muy viejito. Bueno, entonces él puede está pasar. Muy no bien. Tiene que hacer cola. Él cobra una jubilación de casi 170 mil dólares. No, no puede ser, hay un error ahí. No debe ser ese número. Pero escúchenme, ¿ustedes leche? Están con la anfitriona de Vendimia Solidaria. ¿Y me están hablando del abuelito? Claro, pobre. Bueno. Miren la reina. Mucho trabajo, reina. Ha sido un año muy especial, pero vos sos la anfitriona de Vendimia Solidaria, entonces este año ha sido medio, pero esperamos un año que viene donde puedas hacer toda tu acción solidaria también. Ha sido un año raro, no vamos a decir raro, que no, ¿no? Para todos, pero igualmente muy positivo porque la virtualidad nos permitió trabajar bastante. Así que si bien ya estamos un poco cansaditos de la virtualidad, lo agradecemos porque nos ha... Sí, ¿querés tener algo parecido, ¿cierto?, a un mandato normal? Sí, puede ser. Ojalá se dé y si no, le vamos a poner toda la onda para seguir desde la virtualidad. Va a salir muy bien, reina. Choque esos cinco con... Gracias, Juli. En mi casa también estamos cansaditos de la virtualidad. Mi mamá y mi papá. Mi papá cada rato le dice, vamos, mi mamá dice, no, me duele el wifi. Venga, Karina Coria es coordinadora. Hola, Beta. Hola. Bueno, así queda. Así queda el kit. Aquí estamos pesado, en la línea de trabajo. Mucha comida, ¿no? La comida de la Terre. Bueno, todo lo que le hemos estado mostrando. ¿Querés meter la cámara o te lo saco? Bueno, todo lo que vamos a mostrar. Todo esto vamos a distribuir. Mirá, en Mendoza, Gerardo, a los niños. Sí, decime. Sacalo. Ahí están, cada uno. No, ahí estamos, claro, viendo cada uno de los productos. Tincho siempre ayuda. Tincho es muy ayudador. Bueno, contame qué va a hacer Alimentar en este caso. Vamos a hacer lo que sabemos, que es poner voluntades para hacer llegar el alimento y darle un buen destino a esos niños que les está faltando alimentos en este momento, que están pasando una situación difícil. Bien. Van a ir casa por casa, van a ver que llegue, que... Se va a dar destino a las instituciones, que son comedores y merenderos de Mendoza, y ellos distribuyen a las familias que asisten a esos merenderos. Bueno, 3.000 kits, son 3.000 chicos para empezar. Entonces es importante y la idea es que se federalice, que sea a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, lo cual es muy bueno. Sí, se va a hacer de forma voluntaria, porque así trabajamos en la asociación civil y se va a dar buen destino para que le llegue a todos los chicos. Felicitaciones. Bueno, gracias. ¡Hola, Tincho! ¡Hola, Tincho! No, déjate de molestar. Ya lo dejé todo ponido de nuevo. No. Puesto, lo dejé puesto. ¡Vos no ayudaste, gordo! ¡Yo lo hice! No se dice eso, Tincho. Bueno, mira, justo puesto. Porque no estoy cerca. Levantala a ver si te gusta el peso que tiene. Y no levantala. Vas a ver. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué fuerza! Muy bien, ¡ay, qué Tincho. Fuerza que tiene Tinchito! Mira. ¡Soy una bestia! Bueno, una mientras mal. Vemos el kit allí con Julián y con Tincho, seguimos recordándoles que ustedes pueden donar exactamente esta cifra que nosotros venimos mencionando hace varios días.
es una cifra real. Por eso tenemos que hacer todos el esfuerzo para poder ayudar. Estamos hablando de 7 de cada 10 niños en la Argentina no tienen su alimento como tiene que ser, ¿sí? Muchos de ellos comen y la mayoría no. Entonces nosotros también estamos haciendo esta acción por la niñez que tiene que ver con tu donación a la página web, con tu donación al 0800-0800-266-4207 o también a donaton.org.ar y si no, escaneas el código. Perfecto. ¿Qué le pasa? ¿Está enojado? ¿No? ¿Estás enojado, tío? ¿Estás enojado? No, no estoy enojado, estoy súper feliz. Ah, lindo, porque te vi así como pateando pelotitas. No, me gustaría después jugar a la pelota con ustedes, pero... ¿Y trajiste pelota? Sí, y vamos a jugar, mira todo el espacio que tenemos. Sí, sí, vamos a jugar. Impresionante. Todos los juegos. ¿Qué es lo que es? ¿Tenés recaudación? ¿Tenemos? No. ¿Dónde está? Allá arriba, perdón que yo no veo de acá. 4.250.000 pesos, pero eso es mucho más que 3.000 kits. Ojalá. No sé si mucho más, pero es un poco más que 3.000 kits. Ojalá. ¿Y qué hora es? Muy bien. Espera, ¿qué hora es? Espera, ahora. 18.29. O sea que hasta las 23.59 tenemos tiempo de aumentar mucho más. Aplausos para todos. Esa gran suma que ya nos va acompañando. Gracias. Muy buen número. Bueno, primera pausa, pero en el próximo bloque vamos a tener cosas muy interesantes. ¿Cómo? Lizy Tagliani nos va a contar cómo fue su niñez. ¿Ella? Sí, vos la conocés. Sí, Lizy. Te vas a sorprender porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acá, lo que fue su niñez y la ayuda que recibió. Estuvimos hablando con ella, exactamente. Ustedes van a saber, los recuerdos de la niñez nos atraviesan a todos y van a ver los recuerdos que Lizy nos va a contar en un ratito, nada más. Pero como todo evento así solidario, con amor y con, viste, con buena vibra y buena energía, ¿qué le puede...? Ay, no. A ver, Tincho, ¿qué No, hizo? No era justamente eso. Mira, mira, tómalo. Tenés toma. Que ir al dentista, fuiste al odontólogo, están un poco amarillo. ¿Qué es lo que hace? Andá, mostrale a la gente. A ver, mostrale la sonrisa esa. Mira. Ay. Y con esta hermosa imagen. Con esta hermosa imagen de un niño que se cepilla todos los días. Exacto. Nos vamos a la pausa y van a brindar un fuerte aplauso. Dos grandes. Joana Quintero, Sola Bella, Juan Pablo Moltisanti. Dos grandes, grandes. Gracias, artistas nuestros queridos y talentosísimos que nos visitan en el día de hoy y que se sumaron también al Donatón. Gracias. Todo suyo el cierre de este primer bloque. Adelante, chicos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Tranquila, me iré despacio. Yo te daré.
daré todo y me darás algo. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. Este Donatón cuenta con el apoyo de Territorio Jacopini. Imagen, Julián Chaver. Parece que quiero ir a la playa, ahí parece, hay una playita. Olvídate, me parece que vamos a pedirle acá al gerente, vamos a pedirle a Gustavo Carrillo que nos llene la laguna, que no hay playa y que nos venimos todos a tomar sol acá. Así que por favor les pido que nos vaya preparando la laguna. Totalmente. Ahí está, ponete una sombrillita. Vamos, Gustavo, a hacer el balneario del 7. Bueno, excelente. Hoy recuerden que tu ayuda es más que necesaria. ¿Dónde estoy? ¿Allá, Luisito? Ahí estamos. Es más que necesaria tu ayuda. Así que, Marcelita, te vas a tener que ir con Luis. Estoy corta de vista. Bueno, lo que quiero decirles es que tu ayuda mensual ayuda a Aldea Infantiles SOS. ¿Sí? Para recaudar. Pero a ver, nosotros acá en Mendoza hoy estamos queriendo superar estos 3.000 kits alimenticios. Por supuesto que sí. Si bien la ayuda mensual ayuda y mucho porque es sostenida en el tiempo, lo que también es importante saber que queremos superar los 3.000 kits aquí en Mendoza. Y sí, ¿cuánto estamos? ¿Cuánto estamos en plata? Sí, ¿4.500? 4.500.000. 250. Bien, perfecto. La agregué 250.000, ahí está. 4.250.000. Déjame decirte esto. Sí. 5 horas quedan, porque ya 5 horas y 20 minutos para seguir recaudando. Así que vamos, porque queremos tener más de 3.000 kits. Totalmente. La vida de miles de chicos pueden cambiar con esta acción por la niñez que estamos haciendo todos hoy. ¿Sí? Ya saben, donatón.org.ar, la página. 0800-266-4207, me lo sé, pero lo leo por las dudas, no le quiero pifiar. Tomar. Y si no, se van directamente a la pantalla, es facilísimo. Hoy con el celular. Con los bares estamos cancheros. Sí, ¿nunca, sí, sí. ¿Nunca te pasó que llegaste, ¿sí?, la primera vez en pandemia cuando abrieron los bares y te dijeron, escanea la carta? Y vos empezaste, ¿y cómo se escanea? ¿Y de dónde lo escaneo? Era del celular, como sacándote una foto. Bueno, lo mismo tenés que hacer, te vas ahí al lado de la pantalla y haces, perfecto, tu acción por la niñez. Bueno. ¿Qué nos querés mostrar, director? A ver. No. A ver. Miralo. No, no, Tincho todavía no. Tincho. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? El salvavidas. ¿Dónde están los bracitos? ¿Pero los qué salvavidas? Y mira dónde me llega. Los bracitos, Tincho, no quiero que te ahogues. Sentí, escucha esta canción. ¡Lo voy a buscar al Javier! ¡No! No, no. Me voy para la cocina. Espérate, pero antes, esperá. Tenemos que presentarla a ella. Te lo dije, Lizzie Tagliani. Lizzie Tagliani. Famosa, con trabajo, le va muy bien, pero tuvo una infancia difícil. ¿Lo recuerda para nosotros? ¿Sabes qué dice ella igualmente, más allá de todas las carencias que tuvo? Que fue una niña feliz. Porque más allá de todo, siempre tuvo gente como la que hoy está colaborando, que la ayudó y mucho. Por eso está bueno escuchar su historia, ¿te parece? A ver. Este Donatón cuenta con el apoyo de Bimed, Centro de Estética. Seguimos compartiendo con nuestros amigos y amigas que se suman a esta cruzada solidaria por nada más ni nada menos que por los niños y las niñas de nuestra Mendoza y de nuestro país. Ustedes ya la están viendo en pantalla. A mí me encanta cuando yo dije, vamos a estar con Lizzie Tagliani, me encanta el amor que todos expresan cuando dicen o cuando uno dice tu nombre. Lizzie, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Un gusto para mí hablar con ustedes, con vos y bueno, con toda la gente a través tuyo. La verdad que sí, el amor de la gente es impresionante, impresionante. Es como una, lo más gratificante que me ha sucedido, que me ha dado esta carrera. Cuando me llamaron automáticamente, yo dije, para lo que sea, lo que necesite, estoy muy dispuesta, porque la verdad es que no concibo la vida sin la ayuda del otro. Me parece que nadie puede realizarse solo. Absolutamente nadie. Entonces es como un pilar fundamental en mi vida. Absolutamente, la empatía ante todo, ¿no? Esto de también podernos poner en el lugar del otro y también observar la necesidad del otro y si está en nuestra mano, que siempre está desde una palabra, uno no solamente lo puede atribuir al dinero, ¿no? Sino desde gestos, desde muchísimas formas se puede ayudar al otro. Y como obviamente los niños nos llaman, niñas y niños, la infancia nuestra nos llama, vamos a ir a la infancia de Lizzy. Vamos a ir a descubrir esa niña que me la imagino intrépida, me la imagino artista, me la imagino con ocurrencias. ¿Sí, no? Sí, un poco, aunque era bastante introvertida con otros niños, pero con los adultos era muy chispirita, me decían, chispita, no me acuerdo. Pispireta, viste que también había otra que te decían pispireta. Sí. Yo siempre me gustaba, cantaba canciones, las canciones de ABBA en español. Me encanta. Y le cantaba, iba por barrio, casa por casa y golpeaba las manos o entraba, porque la mayoría se entraba directamente y le cantaba porque me daba alguna, qué sé yo, una, me acuerdo una vecina me daba siempre, tenía unos sándwiches con de salame y queso. ¡Qué y rico! Y algunas me daban plata y así. La verdad es que siempre, y algunas no me daban nada, pero no bueno. Me gustaban mucho las que no me daban nada. Pasa, ¿viste? Vos decís, qué buena onda, qué mala onda, ¿qué le pasó hoy en este día? Bueno, siempre pasa con los vecinos, es cierto eso. ¿Te recordás una niña feliz? Sí, siempre, siempre fui muy, muy feliz. Recién ahora me refiero a cuando uno empieza a racionalizar todo o cuando uno mira para atrás, digo, ay, Dios mío, ¿cómo pude pasar esto? ¿Cómo pude vivir, pasar por esta situación sin haberme dado cuenta? Pero eso tuvo que ver mucho a mi mamá, que siempre me mostraba todo de la mejor manera posible, incluso las cosas muy dolorosas, ¿viste? No tenía como registro. Bueno, ahora, por ejemplo, yo me compré un auto clásico de modelo 78. Sí, ¡ah, qué bueno! Un Jayon, para no decir la marca, 404, que vos ni lo habrás conocido. No, sí, sí. Mi papá tuvo uno. Ah, sí. Sí. Y me pregunté, en algunas notas que vi me decían, ay, ¿tiene algún recuerdo para vos particular? Le digo, la verdad, no, porque nunca ni me había subido a uno. Claro. O sea, hasta los 11 años, 10, 11 años, no, nunca me había subido a ningún auto. No sabe, los veía pasar solamente por el camino de cintura que era cerca de mi casa, y sabía que existían, pero todos los veía de afuera y nunca vi un auto de adentro hasta los 10, 11 años. Siempre andaba en colectivo, pero me encantaba, tenía pasión por manejar. Todo el día estaba sentado, donde esté sentada estaba haciendo así. qué bueno poderlo compartir y sobre todo en esta acción que queremos todos, esta acción que hacemos por la niñez a través del Donatón, también poderle llevar a muchos chicos que hoy quizás tienen una situación bastante complicada, quizás están lejos de sus papás por alguna razón. Esta es una forma de también, aunque no los conozcamos a esos chicos, también poder colaborar y ayudarlos en lo que tanto necesitan, cuando la niña es tan fundamental, ¿no?, para el desarrollo del futuro. Es fundamental, es tan importante, es la base de todo, la familia, la niñez, son cosas que hay que cuidarlas de una manera y colaborar, como decís vos, es incansablemente, con todo lo que se pueda, porque es ahí donde está la base, eso es fundamental, y vas a ver que en algún momento, cuando pasan el año, Yo voy a ser viejita, vos no tanto, pero cuando dentro de un par de años alguno de esos nenitos va a tener alguna anécdota del Donatón. Absolutamente. O sea, va a haber logrado algo, va, no sé, Dios quiera alguno, no sé si haya terminado su secundaria o recibido de algo, o tener su negocio, o triunfar, como de repente lo hice yo. Por supuesto. Y se va a acordar
de lo que fueron las personas que colaboraron, que ayudaron a esa esencia, a esa lucha. Lizy, es un placer, uno seguiría hablando tanto con vos porque sos tan, no sé, tan amena, tan vos, que eso cuando uno lo siente en la otra persona, no sé, yo me quedaría ahora, pero tantas cosas te preguntaría. Yo estoy media desastrosa porque justo sí. Fui al dermatólogo porque tengo que grabar algo y me pidió que no me maquillara. Gota de maquillaje. Nah. Pero bueno, así que si los nenes se están mirando, no se asusten que no es el cuco que vine a ver. Gracias, Lizy. Estás linda. Es tu alma lo que te hace brillar y te hace ser quien sos. Ajá. Y cómo has llegado al hogar de cada una de las personas, de los argentinos que te amamos. Así que gracias por sumarte. Y si querés, así cortito, invita a todos los mendocinos para que no se pierdan este 21. Vamos a estar haciendo el cierre, pero es 2021 esta gran maratón para poder ayudar a todos los niños y niñas de Mendoza y del país. Acá estoy, soy Lizy Taliani y los quiero invitar a todos, por pequeña que sea la ayuda, todo suma. Siempre hay una forma de colaborar con el otro, así que sumate al Donatón este 21. Estamos todos ahí para colaborar con los chicos y las chicas de nuestro Mendoza hermoso. Muchas gracias, Lizy. Te mandamos un beso grande, beso grande. Gracias, chao. Bueno, allí está nuestra amiga Lizy Taglieri, que también se sumó a esta gran propuesta, esta gran acción por la niñez. Y tenemos a nuestra reina nacional de la vendimia, nuestra anfitriona de la Fundación Grupo América, que trabaja permanentemente también haciendo su acción de solidaridad para con todos. Mayra Tous, ¿cómo le va? Le decía recién, ¿no? Fuera del aire. Digo, la reina histórica. Pero no es que suene así como de... No, raro, de edad, no. No por la edad. Pero sí vas a quedar en la historia de Mendoza como la reina que tuvo sus dos mandatos de reina nacional. Primero la reina del coronavirus. Ah, tenés razón. ¿No? La reina, doble mandato. Sí, es verdad. Pero bueno, nuestra reina nos acompaña aquí también y vamos a estar. Lo que sí, ya enseguida le voy a preguntar, porque todos tenemos anécdotas de la niñez como Lizy Taglieri. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo la de nuestra reina. Pero ¿sabés qué? Hay dos personajes que no sé dónde están. Se perdieron. ¿Sabés a quién me refiero? Sí, sí. Sí, ¿no? Uno supuesto. Que parece un niño, pero es grande. Tal cual. Y otro que es niño. Y otro que es niño. Claro. ¿Dónde están? Hola, Gise. ¿Dónde? Acá estamos, mirá. Este Donatón cuenta con el apoyo de La Pradera Carnes. Carnes, ¿dónde están? ¿A dónde? Ahí están, mirá. Mirá, Gise. Sí. Bueno, vaya. Hola, Javi. Hola, Javier. Hola, te saluda la Gise. Está re linda. Ay, gracias. Vamos a ir a chusmear, ¿eh? Van de dos verdad, mujeres a chusmear. Oh, a comer y a poner la miel. Cuidado, con permiso del Javier. Esa miel... Puede ser. Hola, Tinchito. Hola, Javi. ¿Cómo te va? Soy un crack de la cocina y los fuegos. Un crack, crack, crack. Te felicito. Qué lindo verte. Yo quiero poner la miel. Bueno, pero mirá, se lo vas a poner, escúchame. Porque los fuegos para los niños sí. Es muy peligroso. Sí. Claro. Entonces, vas a hacerlo con mucho cuidado. Siempre con una distancia por las piernitas. Yo me voy porque. Mirá, acá tenés cerdo. A la llama. Lo acabo muy bien. Está muy bien, Tincho. ¿Qué otro animalito hace? Muy bien. ¿Eso qué sería? Un cerdo elefante. Cruza con pastor alemán. ¿Y la paloma? Muy bien, Tincho. No, bien. La paloma te sale re bonita. ¿Y el elefante? ¿En serio? ¿No? Se le puede dar un aneurisma, cuidado. Mira, está cerdo. Sí. Ya tiene... Sal y pimienta. Sal y pimienta. Ya estaba bañado. Sí. Con mucho limón. Entonces. Durante 7 horas. ¿Cuánto? Entonces vamos Javier? A hacer una prueba. ¿Cuál vamos es? A ponerle un poquito de miel acá. Poquito, ahí vas a poner. Poquito. Un poquito de miel. Muy bien. Eso, ahí está listo. Es un toquecito, Tim. Muy bien. Para darle el agridulce. ¿Te gustaría probarlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Obviamente que sí! ¡Sí! Bueno, Tincho, ¿te puedo contar algo de Javier? Sí. Esto que está haciendo acá el Javier hoy es para todos nosotros que estamos trabajando y toda la parte técnica. Pero el Javier siempre cocina para la gente de los comedores y a veces pone de su plata cuando no tiene para la gente de los comedores. Es la única persona que yo conozco en la provincia que hace eso
y es el chef solidario y por eso lo queremos tanto y lo invitamos. No me gusta que me diga chef solidario. Quiero hablar. Habla. Tiempo. A ver. Aparte dicen toda mi familia que aparte de su gran corazón, no solamente lo hace acá de la parte de Argentina, pero que también una vez viajó a otros países también para ser solidario. Claro, sí, Tincho, estuve en Colombia, hice muchos amigos ahí. Uh-huh. Le cociné a los venezolanos que salen caminando, escapando de su país. Uh-huh. Después estuve en Perú, en Tacna. ¡Qué lindo que es Tacna! Habían muchas familias viviendo en carpa, uh-huh, pasando necesidad. Sí. Y lo último que hice, fuera de nuestra provincia, sí, fui a Valparaíso, porque se prendió fuego Valparaíso. Claro, sí, los cerros. ¿Te acordás las noticias? Sí. Lo viste por Canal 7, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Ah, bueno. Sí, sí. Y... es el único canal que tenemos en mi casa. Te ganaste el pedacito de chancho. A ver. ¡Yupi! A ver, fíjate. A ver. ¡Ay, qué caliente! A ver, yo venga, quiero Gise, ver, por favor, venga, porque Gise, somos dos. No hay mucho humo, venga, por hablando favor. Venga, reina, venga, hablando reina. ¿Hablando de carnicita? No. ¿Qué es lo que dice? Oiga, vení, Tincho, vení para acá. Hola, Javi. Hola, Gise. ¿Cómo estás? Mirá, te traje la reina nacional de la vendimia. Divina. Bueno, pero vos también, Gise. Muchas gracias. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánta carne? Traje. Bueno, tenemos al jurado. Que es a nuestra ver. Reina nacional de la vendimia. ¿Come carne, reina? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Qué le pasó? Mucho, ya te traigo algo de tomar. ¿Se ahogó? ¡Una gachosa, Dios! No hable con la boca llena, no hable con la boca. Sí, retalo. Ahí ahora, ahora no, Diego. No puede tomar vino el niño. Diego no me va a traer una gachosa. No, esto no puede tomar, es un niño, por favor. Pero hay que estar siempre como una madre con vos. No podés tomar vino, no podés. Cuidado la reina, Juli, que está atrás tuyo. Dame por favor, te lo pido. No podés tomar vino. No podés tomar eso, no me lo quites. Julián, tomá, esto es para vos. Gracias. Tomá, vení para acá. Esto es tuyo. Vos brindáis con la reina salud, nacional. ¡Salud, Tincho! ¡Salud! No le vas a convidar a la reina, por favor. Porque viste que el convide... ¡Salud, Tincho, para vos! ¿Estás haciendo ¿qué televisión? ¿Te pasa? ¿Qué te pasa? No me vas a tirar para atrás. Bueno, Tincho, no es vino. Tincho, si yo me voy, vos te vas. Un poquito podés tomar. Así que ni se te ocurra. Un poquito, está bien. Me voy a portar bien. ¿Qué está haciendo? ¡No, la copa no! Dice. La copa no. No quiere. Escúcheme, ¿le gustaría probar? Sí, yo quiero probar. La mitad. Guarda, la mitad que no para se vaya a caer. Va a estar masticando. Pero la reina nacional. No, también va a comer, sí. Le vamos a dar también, por favor, porque venimos a ser el jurado de tu carne. A ver. ¿En serio? Bueno, de la cocción. Sí. A ver. No hace falta que bueno, me explique. Está bien. Está bien. Se me va a poner celoso el Tincho. Está muy caliente esto, ¿no? No está. No, no lo haría, a ver. No lo haría. Ah, esto. Oh. Eso es cerdo. Yo creo que necesitaría un poquito más. ¿Un poquito qué? Más? Para probar. ¡Qué viva! ¿No? Venga, reina. A ver, reina. Cuidado. A ver, reina. ¿Ustedes? Están ¿alguna vez vieron? Las dos están lindas comiendo de la, con la mano. Pero esto es lo ¿verdad? Mejor, mirá. Increíble, ¿no? Se chupan los dedos. Está mundial. ¿Está rico? Agridulce. El guardapolvo de Tincho es servilleta también. Pueden limpiarse tranquilos. No. Sí, un poquito. No, vení, no te vayas. ¿Me dejan decirles algo? Sí. Estoy orgulloso de estar acá porque los he visto toda la pandemia trabajar. Ahí mira. ¿De verdad? Ah, bien. Bernardo quiere comer, seguro. Bernardo. Estoy orgulloso de estar acá cocinándoles. Los conozco hace muchos años. Es verdad. Valoro muchísimo lo que hacen. Julián se la ha jugado, se ha subido los taxis. Es nuestro abanderado. Ha estado en los hospitales con su camarógrafo, bueno, todos ustedes. Pone Gerardo. Así que para mí es un orgullo estar cocinándole a un equipo que ha dado todo. Ha dado hasta la salud porque muchos se han infectado. Por darnos la por colaborar, es verdad. Nosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad. Nos ganamos la carne, bravo. Bien, vamos, es nuestra. Gracias, Javi. Javier Sosa es un genio. Ustedes lo han visto, ya lo conocen, más que solidario, tiene un corazón enorme como una casa. Bueno, antes que nada, Juli, acordate que gracias a gente como vos, ahí está, gracias Marcelita, que le importan obviamente los chicos y quieren hacer algo por ellos, ¿no? Y para ayudar. Vamos a llenar miles de platos de comida de niños y niñas que hoy están pasando hambre y nos necesitan. Cada minuto cuenta. Sumate con una colaboración mensual en tu tarjeta o por única vez. Ajá. Acordate, por única vez también, porque yo sé que hay muchas realidades y por ahí decís, yo tengo ganas de donar, pero no puedo donar mensualmente. Hacelo por única vez. Vamos a estar sorteando premios como la camiseta de Boca y de la selección firmada por Andrada. ¡Tincho! ¿Te gustan las camisetas de la selección? No me gusta. Oh,
qué mala onda. No, que me gusta. Pero hay mucha gente que sí, gracias a Dios, que no es tincho y que le gusta. Porque, ¿qué más tenemos? La camiseta de la selección firmada. ¡Pecho la... frío! Chicos, no, no puedo respirar. Tincho, pecho frío. Vení, vení, Gisela, ponete más. Yo sigo. Dale. Órdenes de compra de Maximol y al finalizar el programa vamos a estar sorteando un Smart TV de 32 pulgadas sí. y un hoverboard. ¿Cómo es? ¿Lo dije bien? No. Es una patineta con glamour. Hoverboard. Hoverboard. Ah, hoverboard. El Tincho sabe. Sí, es lo que es lo que, porque mi abuelo, les comento, sí. él tiene un problema de dentadura. Sí. Y pobre, todos lo tienen que, hasta los pianos no le licúan y le compran ese fiambre. ¿Qué? No, ¡un fiambre! No. Sí, el Lapperbush. No, pues no. El Lieberbush. Ah. No, esto es un hoverboard. Ah. Eso es, una patineta. Te parás y ¿sabes cómo anda? Ah. ¿Cómo? Con el peso de tu cuerpo te vas para adelante. Vas a llegar rápido a cualquier sí. país, vos. ¿Eh? Qué malo que de tienda Delta, muchísimas gracias. Igual, De Luciana Hogar también en el Smart TV. Así que en un ratito nada más, ¿y puedo hablar después de todo el humo? Acá. Vamos, vení adelante. Pero recuerden, ahí está, gracias. Ay, gracias, era esto. Vení, Tincho, acá. Gracias. Creo que no me siento bien, no agarra mejor. Bueno, gracias. Humo. Bueno, me encanta. No saben el aroma. Gracias, chicos. Pero gracias. Ustedes ya saben, 0800. Bueno. Si ustedes ven arriba de la pantalla, ven una hora y tanto, que es lo que resta de programa. Pero para donar hasta las 23:59 tienen tiempo. 5 horas. Reina. 5 horas para donar. Usted va a mandar al corte. Vamos al corte. Sí, con usted. Esa tremendo, cámara. Tremendo. Bueno, anímense todos a donar. Vamos al corte y ya volvemos con más de Donatón. Ahí está, con más entrevista. Vamos a hablar de todo en un ratito. Habla el gobernador en el próximo bloque de su infancia. Sí, de sus recuerdos, de su infancia en la consulta. Pero. De sus juegos, de lo que le cocinaba la madre. Qué bueno, en un contexto distinto. Totalmente. Nada de política, nada de política. Sino el gobernador. Perdón, Rodolfo Gravina, nos estamos yendo y nosotros, ¿sabe qué? Música. Reina, tenemos algo para usted y para todos los mendocinos. Música. Música con los grandes. Juan Pablo Moltisanti. Está nuevamente Johanna Quinteros y está el grande, el Ale Cohen, que le digo yo. Alejandro Cohen, grandes artistas. Vamos, nuestros chicos. Aquí. No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando.
también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Este donatón cuenta con el apoyo de MAC. Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas, brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Farmacolor Repair Gold 24K, color y reparación al mismo tiempo. Vienen los mismos colores que Farmacolor tradicional. Bueno, acá estamos. Seguimos, Juli, seguimos y hay más para contarles. 19, ¿por qué? 12 minutos, 28 sí. grados. Sentís el solcito, aunque ya son las 7 de la tarde, está lindo. Ya está lindo, está porque hermoso. Ya bajó, ya no nos deja tan chinitos. Ya no nos deja casi chinos. Bueno, recuerden, también te puedes sumar vos a este donatón y hacer tu acción por la niñez. Tenés que ingresar ahora a www.donaton.org.ar o llamanos al 0800-266-4207. Tu ayuda se convierte en kits alimenticios para más de 10.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Exactamente, todos aquellos que se sumen, ¿no? Donando, van a estar participando de sorteos. Recuerden esto, a lo largo del programa, bueno, vamos a estar después haciendo este gran sorteo para que los ganadores, para que ustedes que han donado, que también se han sumado, tengan el reconocimiento aquí en nuestro programa. Va a aparecer tu nombre. Claro, encima eso. Mirá, ahí está. Ajá. ¿Vieron en el graf que va abajo? Bueno, va a ir apareciendo a lo largo del programa los ganadores que se han ido sorteando. Dos ganadores, te puedes ganar el televisor LED 32 pulgadas, hermoso. Es en un ratito. O te podés ganar esa patineta con glamour. El hoverboard. El hoverboard. Vas para adelante, vas para atrás, es maravilloso. Si sos grande como yo, no lo intentes. Yo me pegué 3 golpazos infernales. No es tan fácil. Bueno, súmate entonces, tenés que estar atento a la transmisión de este programa. Nos vamos directamente porque este señor, que mucha gente lo lee y ha ayudado a tanta gente a través de sus libros, estoy hablando de Bernardo Stamateas, nos habla justamente lo que significan los juegos en la niñez. Un tipo muy interesante que lo vamos a escuchar juntos, dale. Este donatón cuenta con el apoyo de Banco Credicop. Compartiendo buenos momentos, esperando ya que llegue el donatón, esta acción que vamos a hacer todos por la niñez. Y por supuesto, no estamos solos, como siempre les digo, hay muchísimas personalidades que nos acompañan y que se han sumado junto a Mendoza para poder colaborar de lleno con los niños, niñas y también con la infancia, no solamente de Mendoza, sino de la Argentina. Vamos directamente, ya lo están viendo ustedes en pantalla, Bernardo Stamateas. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido. ¿Cómo te va, Gisela? Un gusto hablar con vos y todos los televidentes. Si hay alguien que sabe de ayuda y de solidaridad, ese sabemos que sos vos. Porque ¿a cuánto nos has ayudado con tus libros, con esas palabras tan exactas que nos ayudás a tomar conciencia de distintas situaciones en la vida? Así que está bueno poder hablar con vos un poquito de la niñez y los juegos, ¿no? La importancia de los juegos a nivel cognitivo y afectivo en la niñez. Esto es fundamental, ¿no, Bernardo? Bueno, el trabajo de los chicos es jugar. Sí. El juego es la plataforma emocional de la salud mental. Sí. Entonces, los papás tenemos que ser cuidadores. Tenemos que cuidarles, darle nuestro amor, obviamente. ¿Para qué? Para que los chicos puedan jugar. Entonces, cuando un chico juega, está armando sólidamente su salud psíquica y su vida por delante. Entonces, esto no es menor, es muy importante. El trabajo de los chicos es jugar
El trabajo de los adolescentes es rebelarse, llevar la contra hasta que van armando su yo, y después la vida sigue. Pero los chicos, el juego es fundamental. Qué importante que es esto de destacarle al chico que el juego también es algo importantísimo para su desarrollo, ¿no? Digo, a través del juego los chicos también pueden, por ejemplo, aprender a compartir, no sé, hábitos de disciplina y tantas otras cosas más, ¿no? Así es. Los chicos subliman, proyectan en el juego su capacidad imaginativa, la capacidad de sociabilizar con otros chicos, la diversión, la conexión con el placer. El juego es algo serio e importante. Obviamente que los papás le vamos transmitiendo el estudio, la responsabilidad, etcétera, pero el juego siempre tiene que estar. Es más, te diría, no solo en la infancia, a lo largo de toda la vida. El juego es terapéutico, la capacidad de relajarnos, de divertirnos. Muy importante, los papás jugar con los chicos, tirarnos al piso, sacarnos el andamiaje de adultos y volver a ser chicos con ellos. Eso también es muy importante. Los chicos necesitan tres regalos. Sí. Ser mirados, ser oídos y ser acariciados. Y esto es lo más valioso porque son regalos eternos. La mirada, tiempo de calidad. El escuchar, sos importante para mí. Y la caricia física, el abrazo, el beso, la caricia, son las tres herencias más lindas para cualquier chico. Aparte siempre decimos, ¿no?, que lo que uno recibe de pequeño es lo que también nos va forjando, ¿no?, hacia ese adolescente, hacia ese adulto, hacia esa futura mamá, papá y demás. Digo, qué importante es tener en cuenta esto que vos decís de los regalos, porque a la hora de ir formando nuestra personalidad, nuestra escala de valores, nuestra forma de ser, que a veces uno lo toma como, por ejemplo, hablando de los juegos, ¿no?, como algo así nomás, y deja tanto, ¿no? Deja tanto allí en el inconsciente y en el consciente del chiquito. Mira, en el Talmud hay una anécdota de un papá judío, obviamente, que se estaba muriendo de mucho dinero. Entonces, el papá le dice a los chicos, me voy a ir con Dios, ya me falta poco, le voy a dejar dos cartas, por favor, léalas en ese orden, carta 1 y carta 2. La cosa que este señor se murió, los hijos están llorando y dicen, bueno, papá nos dejó las cartas, vamos a leer. Abren carta 1 y la carta 1 decía, queridos hijos, ya estoy con Dios. Por favor, les pido mi último gran deseo, que me entierren con las medias blancas de algodón. Bueno, dijeron, fueron al rabino, le dijeron, Rebe, papá nos pidió esto. No, le dice, para nosotros el entierro es sagrado, es con mortaja, nada de medias blancas de algodón. Bueno. Así que van y abren carta 2. Sí. Abren la carta 2 y la carta 2 decía, queridos hijos, como pueden ver, no me llevo ni mis medias blancas de algodón, pero me llevo lo más lindo que ustedes me sembraron, que son los recuerdos y lo que yo les sembré a ustedes, el tiempo compartido. Esta es la herencia más valiosa que les quiero dejar. Muchísimas gracias. Con gran cariño. Gracias. Y felicitaciones por todo el equipo y toda la gente que está trabajando para llevar alegría. Nuestros hijos son nuestra mejor creación y vale la pena invertir hacia adelante en ellos todo lo que podamos para construir ciudadanos mejores, un país mejor y la satisfacción de reparar hacia adelante con ellos lo que nos hubiese gustado también a nosotros vivir. Exactamente, por eso también nos sumamos con todos aquellos niños que hoy quizás atraviesan una situación muy difícil, muy particular, algunos alejados de su familia por distintas razones. Bueno, esto es lo que viene a hacer el Donatón, ¿no? Hacer esta acción nuestra por la niñez para poder sumar un granito más a esa ayuda que tanto necesitamos, porque como dijiste, son ciudadanos de nuestro futuro, de nuestra sociedad, grandes hombres y mujeres que construirán también nuestro mundo. Así que muchísimas gracias. Un gran cariño, gracias. Gracias. Este Donatón cuenta con el apoyo de Banco Credicop. Qué bueno todo lo que nos dejó Bernardo Estamateas, ¿no? Esto de tomarnos el tiempo y jugar con nuestros niños, con nuestras niñas, porque marcan algo sumamente importante para su desarrollo. Y esto también se suma a esta gran iniciativa y esta gran acción por la niñez para
llegar y lograr y superar estos kits alimenticios junto a la Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles, que necesitamos que ya te prendas y dones también tu participación. Y tenemos otro invitado, Gisela. Hay otro invitado que está esperando. ¿Cómo habrá sido de niño el intendente? ¿Cómo habrá sido su infancia? ¿Habrá su sido juego? Obediente, no habrá sido obediente. Míralo, no dónde sé. Está el hombre haciendo ejercicio. Hola, Ulpiano Suárez, ¿cómo estás? Intendente de la ciudad de Mendoza, hola. Gisela, Julián, ¿cómo les va? Hola, maestro, ¿todo bien? Bien, muy bien. ¿Por dónde andás? ¿Por detrás del Cerro de la Gloria, por ahí? Estoy en el Cerro del Llorón. El Llorón. Con unas abejas acechando. Bueno, por suerte tiene señal ahí para poder charlar. Hoy no lo vamos a invadir con ninguna otra pregunta periodística ni nada. Hoy queremos saber cómo era ese niño, cómo era... ¡Uy! Alguien viene. ¡Ay, ay! No queríamos que se metiera en la entrevista suya. No ¡Previcia! ¡Previcia! ¡Venga! Perdón, doña. Intendente. Venga, doña, vamos a hablar con Ulpiano Suárez. Mire, ¿usted quién está en pantalla? El intendente de Mendoza. Usted de lo conoce, Mendoza. Ulpiano, ¿no? ¡Ay, por favor! ¡Qué hermoso! Parece, ¿cómo se llama? ¿A quién? El que canta Te quiero, te quise y te quiero. Manolo Galván. Galván de joven, sí. Qué tiene hermoso. Un aire. Tiene un aire, sí. ¿A Manolo Galván, dice usted? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Ulpiano, realmente! Estás precioso. ¿Cómo está? Bien, bien, porque te veo. Usted le ha dado de... Yo le he dado de mamar también a él y a Tadeo, a los dos. Me lo he puesto uno en cada pecho. Ah. Este, el Ulpiano es tonto para el calostro, vos vieras. Tonto. Intendente, perdón. Qué hermoso. Ya voy. ¿A dónde, nena? Estaba hablando con el Ulpiano. Qué difícil que hable de algo serio ahora después de lo que no hemos enterado. No, que no tiene que ser serio lo que va a hablar el intendente. Queremos saber cómo era de niño, porque hoy estamos haciendo toda la acción por la niñez y queremos saber y queremos viajar hacia el pasado de cada uno. Y bueno, usted ya lo conocemos como intendente, ya crecido, bien alimentado. Pero tu infancia. Claro, eso. Queremos tu infancia, ir para atrás. Ulpiano. Bueno, el mayor de cuatro hermanos, sí. Nazarena, Santiago y Luciano, y para hablar de mi infancia me tengo que remontar a la consulta. Me crié allí, me vine a Mendoza ya para estudiar en la universidad, así que hermosos recuerdos de la consulta, del barrio Integración, donde yo vivía, seguramente mucha gente de la consulta nos esté viendo. Y bueno, jugando, disfrutando de la escuela. ¿Juegos como cuál? Ese, ¿qué juego? ¿Qué juego te acordás? ¿Qué era eso el que jugaban entre todos ustedes? Y en el barrio era ineludible el fulbito, era agarrar un par de ladrillos, con eso se armaba un arco, o si no con un buzo, con una campera, un par de camperas. Sí. Y jugar fútbol muy cerquita de mi casa, la plaza del barrio. Así que pasábamos también tardes allí. Y bueno, los juegos de niños, en realidad, en el patio de la casa de mi abuela, Chicha también, con mis primos haciendo pistas de autitos. Mira. Es decir, que era todo un trabajo hacer la pista para los autitos y después la usábamos poco, la usábamos unos días. Pero era toda una movida de comprar el autito de plástico. Julián lo habrá hecho, rellenarlo con sí, masilla. Señor, claro, ponerle para que tuvieran peso, para que pudieran andar por la tierra. Ah, mirá. Sí, claro, sí. Así que, bueno, esos son recuerdos. ¿Figuritas? ¿Pasaste por la etapa de figuritas? Figuritas, era muy malo, era con buen comprador, pero mal jugador. Y que era la técnica, no era fácil, ¿viste? Era como que tenías que levantar un poquito, claro, no sé cómo era. Ese es para levantarla, pero también puedes hacer la tapadita o el punto. Ah, tenías tirarla, también tirarla, claro. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque era punto y seca, era una, me olvidé. ¿Qué? Cariseca, gracias, sí. Cariseca, o solamente sí. Al puntín, o sea, el que primero llegaba, ganaba. Qué lindo recuerdo. Espejito. El que la tira y la tirás y la tapás y te la llevas. Ay, no me acuerdo mucho. Pues yo tenía dos hermanos varones, pero nunca me dejaban jugar con ellos. Trompo. Anda a jugar con muñeca, me decía. A ver, menos mal que las cosas han cambiado. ¿Tuviste tu etapa de trompo? Trompo, no. El yo-yo, me acuerdo yo-yo. En aquella época salían los yo-yo con alguna tecnología también, con luces y demás. Bueno, las bolitas, porque vivíamos en un barrio, había baldío. Entonces, claro, las canicas o bolitas, exactamente, es verdad, eso también se jugaba mucho. Por supuesto, y ahí ganabas, si ganabas te llevabas las bolitas, por eso los malos tenían que comprar muchas bolitas. ¿Y cómo se llamaba ese juego, el de la botella, cuando se juntaban todos los del barrio y te decían, vos habrás jugado eso? El juego de la botella, ¿lo jugó el intendente alguna vez? No, eso no recuerdo haber jugado ese juego. Creo que se ha olvidado. Y sí, se ha olvidado. ¿Qué pasó?
pasaba buenas horas también de la semana en la farmacia de mi abuelo Ulpiano, es decir, ayudando, mira, dando una mano, ordenando cuando llegaban los pedidos a la farmacia. Así que bueno, esos son los recuerdos de... Yo en la consulta, yo vivía en un barrio que está a un kilómetro del centro, entonces siempre decía, bueno, vamos al centro, y era ahí nomás, vamos, claro, al centro de la caminata. Era la salida. Intendente, vamos al centro de la consulta. Le vamos a pedir que invite a todos los mendocinos que todavía falta, porque recuerden que hasta las 23:59 minutos tienen tiempo de seguir aportando, de seguir haciendo su acción por la niñez. Así que lo dejamos a usted para que haga la invitación a todos los mendocinos. Por supuesto, por supuesto. Es toda una movida importante. Hay que acompañarla, agradecer a la Fundación Un Grupo América, también Aldeas Infantiles. Esta ayuda para 10.000 niños es importantísimo en tiempo de pandemia, de muchas dificultades, sumarse y donar ahí al 0800 que ven al pie de pantalla. Y de nuestra parte, ratificar el compromiso de seguir trabajando para generar oportunidades, porque si hay niños y niñas que hoy necesitan de alimentos, seguramente es porque hay papás y mamás que no tienen trabajo. Así que totalmente, nuestro desafío es generar oportunidades para que esos papás y mamás tengan trabajo y no le falte a nadie un plato de comida. Así que, pero hoy es tiempo de ser solidarios y de sumarse y donar. Así que muchísimas gracias a vos, Gisela, Julián y a todo el equipo. Gracias, que está intendente. No quiere, a ver, Jurrulito, vení. No quiere que se olvide ella de ella. Ahí también está. ¿Qué pasó que te olvidaste de mí, Ulpi? ¿Qué pasó, Ulpi? Es que te llamaron, pensé que te habías ido. No. Un abrazo fuerte. Inicia. Gracias, mi amor. Vos sabés que yo me emociono. Ay, no llores. Me emociono porque yo... ¿Qué? Quiero verte otra vez como la última vez. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? No. En la casa comiendo un lemon pie que yo le hice. Qué lindo. ¿A usted? Sí, con mi propia leche materna. No. Así que chao. Te quiero tanto. Un beso, mi amor. Qué rico. Chao, Ulpi. Chao. Muchas gracias. Fuerte qué abrazo. Chao, Ulpiano. Gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién era? ¿Cómo quién era? Ulpiano Suárez. Sí, lo conozco, es divino. Divino. Bueno, mira, antes que nada, mientras ella hace memoria, mientras presbicia, porque ya va a estar un ratito, pobre Alejandra, si va a estar con nosotros en un ratito. Nuestra amiga de Aldeas Infantiles, mira, yo no sé si va a querer venir a contarnos un ratito con Barbie, me parece que va a tener que acompañar, por favor. Estamos hablando de cómo organizar la donación y cómo podés pensarlo si donás, por ejemplo, a ver, 30 pesos por día. Claro, vos pensás esto, 30 pesos por día que vos podés hacer y que vos podés donar, puede hacer que dos chicos tengan comida, ¿sí?, su comida diaria durante un mes. O sea que 30 pesos por día en un mes haces que dos chicos puedan tener su alimento como se merecen todos. Con una simple colaboración a través de tu tarjeta de crédito, podés ayudar por única vez o de forma mensual. Para hacer la ayuda sostenida, lo podés hacer a la página donaton.org.ar, ¿sí?, y si no, 0800-266-4207. Muy bien, ahí está. Cada minuto cuenta, sumate, estamos hasta las 23:59. Sí. Hablaba de una infancia en la consulta. ¿Sabés quién tuvo una infancia en la consulta? Que es familiar del Ulpiano, claro, que le llevará unos 10 años, no me quiero equivocar, no hay que equivocarse con esto, pero que también tuvo una infancia muy linda en la consulta, el gobernador. ¿Rodolfo Suárez? ¿Nos cuenta su infancia? Estuvimos en su despacho y nos contó estos detalles maravillosos de sus recuerdos de la infancia. Desde el despacho del gobernador, bueno, una nota especial porque no vamos a hablar de nada de actualidad ni de política y el gobernador me imagino que lo agradecerá. Gobernador, una campaña destinada a los chicos a que coman en sus casas, a que coman lo que necesitan y bueno, la posibilidad de preguntarle a usted por su infancia, por sus momentos en familia, lo que más recuerda, lo que más atesora en el corazón aunque pasen los años. Bueno, antes que nada felicitarlos por esta campaña tan necesaria en estos momentos pensando en los niños, así que hay que interpelar a todos a que colaboremos, que lleguen a los objetivos que tienen, a las metas que tienen para que los chicos puedan comer en su casa, porque en estos tiempos de crisis, si bien es importante, el Estado hace un gran esfuerzo para llegar con alimento a los chicos, también la comida en familia, quien todos tenemos nuestros recuerdos
de nuestra infancia y la comida en familia, más allá del alimento, lo que significa, ¿no? Como unión, como comunidad, donde se comparten las alegrías, los problemas familiares, son esos espacios de diálogo que nunca hay que perderlos. Cuéntenos algunas anécdotas, algunas memorias, algunas imágenes que le han quedado de esa época. Bueno, yo nací en la consulta, en el departamento de San Carlos. Yo soy el cuarto hijo, el menor de mi familia, pero mis hermanos son mayores, con bastante diferencia de edad, con lo cual yo fui como un único hijo, porque ya se habían ido prácticamente de la casa cuando yo nací. Así que tengo los recuerdos de las comidas con mi papá, con mi mamá, y con alguien que era un hermano, no de sangre, pero un hermano que se crió con nosotros, que se llama Oscar Vera, actualmente el hijo es concejal en el departamento de San Carlos, pero que fue un hermano para mí, como me crié con él, con mi papá y con mi mamá. Bueno, y compartir las comidas. Yo los recuerdos que tengo es que siempre se hacía la soda, ¿no? Y en un momento la soda se terminaba y había que pararse, echar el agua, el tubo del gas. A mi padre le gustaba mucho comer con soda, vino con soda, esa sodita con vino a cierta edad. Así que todos esos recuerdos son muy lindos tener. Era toda una etapa, ¿no? Antes de que lo dejaran tomar vino y después. Por supuesto, a cierta edad se podía cortar un poquito la soda con un poquito, que no había televisión, que recién la televisión color estuvo en tal año, me acuerdo con el Mundial, donde tuvimos primer televisor. 78. Bueno, tantas cosas. De tantos cambios en el mundo que es lindo charlarlos con los chicos porque les cuesta creer todas esas cosas. No pueden creer que viviéramos sin celulares, por ejemplo. Mi hija no lo puede entender. Claro, o cómo funcionaba el teléfono en el caso de la consulta. Da la casualidad que enfrente de mi casa estaba la telefónica. Entonces uno llamaba, hablaba con el operador enchufaba el cable de la familia que uno quería hablar, pero ese operador escuchaba todo. Yo me acuerdo que me cruzaba las noches con los operadores y escuchábamos las conversaciones. Y ahí en el pueblo todo el mundo sabía lo que pasaba porque no había conversaciones privadas. Te enterabas en la verdulería y si no, en la telefónica. En la telefónica ahí se sabía todo. Pero era sacar un cable y ponerlo. Y darle manija al teléfono, obviamente. Me habló de la tele. Yo tengo recuerdos muy, muy lindos de series o películas que veíamos en familia y que era como una tradición y era todo un nada, era una fiesta, sentarse a ver algo con una comida en particular. ¿Usted tiene algún recuerdo de eso? Yo tengo recuerdos de Bonanza, que la pasaban al mediodía. Entonces, bueno, el comienzo de la serie coincidía con el final del almuerzo y había que ver Bonanza, eso era imperdible. Después, bueno, estaba Jean West, las madres dedicaban un tiempo y era una gastronomía realmente de una calidad absoluta. Pero bueno, eso queda en el recuerdo, ¿no? ¿Alguna receta, algo de su niñez que todavía se acuerde de cómo lo hacían? Sí, yo los riñoncitos salteados con cebollita, limón y vino blanco, esa era una especialidad de mi mamá. Y yo me tomé el trabajo hace años atrás de que mi mamá me escribiera todas las recetas, cómo hacía las milanesas, cómo la noche anterior las ponía en leche. Tenía todo su secreto, ¿no? Toda la noche macerada en leche. Así que tengo receta de esa, del frangollo, de la carne de la olla, del flan, de todas esas, las tengo todas anotadas. Y bueno, por ahí uno intenta los zapallitos italianos, los niñitos envueltos. ¿Los tiene anotados? Que no quiere decir que no lo haga. No, pero por ahí sí, por ahí me gusta cocinarle a mis hijos y veo las recetas de mi madre. Y trato de hacer lo más parecido posible. ¿Le pasa, estamos hablando de recordar la infancia, le pasa que va a algunos lugares y algunos olores o algunas imágenes lo llevan inmediatamente a su infancia? ¿Le pasa eso? Y tiene que ver en un olor muy característico de la consulta donde yo me crié, era el olor a vino por la cooperativa vitivinícola de la consulta. Ese olor de todas las bodegas es muy característico. Yo siempre que lo huelo me hace acordar al pueblo, ¿no? Obviamente en determinada época del año. Como también, bueno, la llegada a la primavera en los pueblos, con todos esos aromas, todos esos ruidos, ¿no? Que son distintos a los de la ciudad. Yo realmente tuve una infancia
muy feliz en la consulta, muy sana, con muchos amigos. No, no vivíamos las crisis que estamos viviendo ahora, pero obviamente que la solidaridad siempre ha existido en el ser humano. De hecho, esta persona, Oscar, que era este hermano no sanguíneo, bueno, vino en una cosecha, me acuerdo, y se quedó a vivir con nosotros. Jugar al bolón partido, bueno, tantas reglas que teníamos, y también las carreras de autitos en la tierra. Uh-huh. Nosotros preparábamos los autitos con masilla, uh-huh. Se preparaban los autos de plástico así, bueno, y se largaban por las pistas que se hacían de tierra. También era todo un tipo de habilidad. Ahora, obviamente que la neuroplasticidad de los chicos de hoy es mayor porque tienen otro tipo de juego, porque donde la mente le funciona de otra manera. Por eso yo nunca juzgo los tiempos. Pero esos son los juegos que yo recuerdo. Nosotros, cuando hemos podido ir adentro de la provincia, al interior, a hacer distintos trabajos, todavía siguen jugando las bolitas y es muy lindo de ver. Y además hace falta mucha habilidad. No, por supuesto que hay que saber. Es muy lindo. Gobernador, la gente está donde esté esa lucecita roja, nos está mirando muchísima gente hoy sábado. Bueno, su mensaje final para esta campaña y bueno, para la posibilidad que tiene la gente de colaborar. Bueno, que nos sumemos, que nos sumemos todos, colaborando, todos podemos colaborar de alguna manera, y que tengamos la conciencia que en ese acto de colaborar estamos dibujando una sonrisa en algún niño, en alguna familia, y creo que eso le hace bien a los niños, le hace bien a la familia y también le hace bien a quien colabora. Así que yo les pido a todos los mendocinos y mendocinas que se sumen a esta campaña y felicitarlos a ustedes por esta campaña de solidaridad. Gracias, gobernador. Muchas gracias a ustedes. Contexto distinto, ¿no? Haciendo un viaje también por la niñez del gobernador, que amablemente también se sumó a este donatón. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer así una pausa, pero ¿qué viene después? Goti, lo vamos a tener grabado, que habla también de su infancia, muy lindo, y Las Pastillas del Abuelo, una banda que a mí me fascina, que van a cantar especialmente para nosotros. Mucha música, y hay una que nos distrae, Dios mío. ¿Qué pasa, Presbicia? En el próximo bloque, Presbicia también va a estar, quiere que la nombremos. Qué hermoso. Por favor. Pausa, no se vayan, ya venimos, hace tu acción por la niñez. Dale, que queda poco, vamos. Me encanta Corte Carabajal. Este donatón cuenta con el apoyo de Russell Boer. Bueno, ya estamos aquí también con un poquito menos de sol, tranquilísimos, con una temperatura agradable. 28 grados. Todo perfecto esta tarde. Hermosa tarde. Bueno, vamos a seguir repasando, porque la gente sigue preguntando y quiere saber, ¿no? Porque toda esta cruzada tiene que ver con esta gran acción en conjunto de la Fundación Grupo América con la Organización de Aldeas Infantiles SOS. Alejandra ya la conocieron recién, pero los que se van enganchando la volvemos a presentar, quien es la directora de la organización. Bienvenida. Hola de nuevo, Ale. Alejandra. Hola, Perinetti. Lo dije bien. Perinetti, perfecto. Y Barbarita Vila, nuestra directora de la Fundación Grupo América, que hoy me da miedo. Y sentada. ¿Y qué hace ahí? Si no me siento muy cómoda. Tengo una presencia Doña acá al lado. Doña que se ha cansado. Sí, estoy muy cansada. De acá no me voy a mover. No se mueva. No me van a correr. No tiene por qué correrse, está muy bien ahí. Bueno, hablábamos con Ale recién, Juli, Barbie, todos, estamos inclusive con Presbicia también, de lo importante que es la alimentación, de por qué estamos hoy acá y por qué insistimos tanto en la donación para sumar con estos kits alimenticios para nuestros niños mendocinos y también para ayudar al resto del país, ¿sale? Sí, a ver, es importantísimo tener en claro que el derecho a la alimentación, vos al principio decías del programa el tema de que hace un día celebrábamos la Convención de los Derechos del Niño. No hay un derecho más importante que otro, pero la alimentación es el que da el pie al resto de los derechos. Entonces, por eso, unirnos en esta cruzada es fundamental. Estamos realmente permitiendo que accedan al resto de los derechos más niños y más niñas de nuestro país. Entonces, sin una buena alimentación, sin una buena nutrición, casi imposible que estos niños puedan acceder a la educación. Desde Aldeas Infantiles sabemos cómo
optimizar el dinero que llega a nuestra organización. Por eso les pedimos que se sumen, que llamen al 0800-266-4207, que entren a nuestra página web. Creo que es muy importante. Hoy tenemos una oportunidad muy grande. Recién hablábamos de la alimentación y cada uno de los personajes que pasó contaban esto de el olorcito a comida, ¿no? Totalmente. Ese olor característico. Ese me hace recordar a la casa de mi nona, por ejemplo, yo cuando siento un tuco rico. Lo que nos transporta. Queremos eso, que todos los niños tengan ese aroma a comida que los transporte, que puedan cerrar los ojos y ellos también acordarse de su niñez, pero de una manera feliz. Ellos lo merecen, chicos. Y que puedan comer en la casa, Barbie. ¿Cuánto hace la fundación por la familia? Porque la familia sea el núcleo de seguridad que el niño necesita. Así es. Y hay algo muy importante también que queremos remarcar, que es que estos kits están pensados nutricionalmente para cada chico, para que cada chico tenga el nivel nutricional requerido, digamos, ideal. No tiene golosinas, no tiene comida chatarra, no tiene nada de ese tipo de alimentos que no nutren, sino que todo lo que está contenido ahí, ustedes lo pudieron ver recién con la gente de Alimentar, la reina, bueno, y con Tinchito, que nos dejó, que tiene alimento. Sí. Eso es importante. Absolutamente. Todo ha sido, todo es pensado. Todo está pensado, y claro. Y esto también de, también que el niño, más allá de la alimentación y todo este trabajo que también hace Aldeas Infantiles, de no separarlo de lo más importante, ¿no? El núcleo, la contención. Los hermanos, ¿no? Cuántos chiquitos. Me imagino, Ale, que habrán visto distintas situaciones a lo largo de todos los años y trayectoria de Aldeas. Sí, yo siempre digo que cuando escuchamos estadísticas en la tele, suenan horrible. Cuando no sé qué les pasa a ustedes cuando repiten 7 de cada 10 niños. Sí. Nosotros trabajamos con esos niños, nosotros les conocemos los nombres. Claro. Sabemos quién es Juan, quién es Pablo, dónde está Gaby. Entonces, para nosotros poder hacer este trabajo nos embarga de alegría y por eso somos tan cuidadosos en cada uno de los centavos que ingresan a Aldeas Infantiles. Para nosotros los donantes son los que hacen la diferencia, los que están cambiando la realidad a los niños y a las niñas. Bien. Para nosotros es súper importante eso. Me parece que es lo que hace a esto. Y con una buena alimentación nos aseguramos el futuro de los chicos también, ¿no? Son nuestro futuro, uno cuando piensa en nuestra sociedad y si son todos esos pequeños los que van a forjar después el futuro. Entonces lo mejor es que la alimentación esté y nosotros somos parte de esto haciendo nuestra acción por la niñez. Por eso este gran programa de Donatón, para que ustedes se sumen. Tenemos algo que decirle, perdón, Juli, tenemos novedades, ¿no? A ver la recaudación, auspicio primero y después vamos a ver ese número, cómo ha seguido creciendo en el transcurso del programa. Este Donatón cuenta con el apoyo de Russell Boer. Pero ahí, música de suspenso, me da. Tambores. Estábamos en 4 millones y medio recién, a ver cuánto vamos. 5 millones de pesos, muy bien. 5 millones de pesos recaudados hasta el momento, que mirá, si vamos así, pero olvídate, Barbie. Vamos. Número redondo. No quiero ponerte en un aprieto matemático, pero ¿sabés cuántos kits son esos? Son más de 3.000. Margarita, por favor, usted es la de los números, pero sí, son más de 3.000. Son más de 3.000. O sea que ya la meta está superada y vamos por mucho más. Ya vamos a ver cuántos kits son, pero son más de 3.000 kits. Eso es importante, si seguimos recaudando, nos vamos a extender, no vamos a hacer 3.000, vamos a hacer los que alcancen. Así que sigan donando, no es que se cumple el objetivo y apagamos la pantalla y nos vamos a nuestras casas. Tres formas de donar, muy fácil. Hay mucha gente. 0800-266-4207. Y el QR. Ese QR que pones tu celular ahí te va a llevar a la página, y la página que es donaton.org.ar. Bueno, ya saben, pueden hacer la contribución por única vez o la ayuda mensual, ¿sí? Sostenida en el tiempo para los niños del resto del país. ¿Cuándo llega entonces Aldea Mendoza? Muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Queremos tener esa aldea. Ya llegó. Exactamente, el primer paso ya está. Exactamente. Qué bueno esto. Yo quiero hacerle una pregunta acá que nos está acompañando. Me está como qué bonita. Me mete así, no sé. Qué bonita. Qué loy, Barbie, tené cuidado. No, ¿cuál era la comida preferida de doña Previcia cuando era joven? Te voy a decir una cosa. Sentate porque vos te tenés que cuidar la pancita, así que sentate que te va a contar la abuela Previcia. No, pero cortito. Mirá, la comida, yo siempre hemos sido 9 hermanos. ¿Nueve? Nueve hermanos. Y creo que, ¿sabes qué?
Uy, ya. La llaman, Previlla la vino a buscar. Qué bonito que son. Estoy bien. Está bien. Y la comida que nosotros siempre... La memoria emotiva en la comida es lo... Qué lindo eso. Cuando queda el sabor de la mano... Nosotros somos, yo soy una madre, madre que mece la cuna del mundo. Qué lindo eso. Ese es el mensaje. Me hace acordar una película que la verdad es muy... Déjame hablar, por favor. Déjame hablar que estoy con la Barbie. Está bien, está bien. Entonces lo que digo, yo le decía a los hermanitos cuando estábamos en el campo que éramos contratistas, y uno de mis hermanos, el más flaquito, decía, ¿cuál es tu plato preferido? Decía, el hondo, porque era tramá. Ay, porque él quería comer más, ¿no es cierto? Sí. Y jugamos con los columpios todos. ¿Y sabes qué nos acordamos? Del plato de loza roto que nos servían ahí. Y era arroz, era papa, era la carbonada que hacíamos con los hortalizas y todo. Un guiso. Del campo, un guiso. Un puchero. Pero el sabor que tenía de la mano de la madre, eso no se olvida más. Estos alimentos que se transformen en comida, que se hagan con amor, van a quedar instaladas en la memoria emotiva de esos chicos. Lindo, así que bienvenido sea la acción. Y bienvenido sea el amor por esos niños. ¡Ay, qué genia! ¡Qué genia! Si bueno, tiene, mirá, en el fondo tiene corazón. Muy bien, bueno, bueno, callate, por favor. El tuco se nunca le queda alrededor gustó, de la boca, nunca, me parece. Nunca me gustó. Pero la Gisela si yo la quiero, yo la nunca, quiero. Nunca la quiero. No me lo diga al lado de Barbarita, nunca, por favor, se lo pido. Tenés que tener en consideración. Ay, bueno. Famosos, famosos. Vamos que recuerdan su infancia, en este caso, Coti Sorokin. Este donatón cuenta con el apoyo de Bimed, Centro de Estética. Importante acción a Mendoza. Por primera vez llega el donatón, esta gran acción que podemos hacer por la niñez. Pero no estamos solos, no, y ustedes ya lo están viendo a él en pantalla, porque está este gran músico, gran compositora, cantante, ¿qué le puedo decir? Es un genio que tenemos los argentinos y que brilla en el mundo entero. Coti Sorokin, bienvenido a Mendoza. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de ser parte de esta campaña tan importante y con una acción tan noble, ¿no? Sí, la verdad que los mendocinos estamos como contentos y realmente muy agradecidos, tanto a Aldeas Infantiles como también a la Fundación Grupo América, por esta tarea en conjunto, de poder unirnos para hacer esta tarea en conjunto y poder darles a ellos una oportunidad, que es la que todos merecemos. Absolutamente, y sobre todo lo que decís, allí es donde está el futuro, necesitamos ese futuro, y necesitamos regar y cuidar esos cuerpos, esas almas, de educarlos y que se alimenten bien y que estén sanos en cuerpo, en alma, en su cabeza también. Así que bueno, de a poquito es un granito de arena. Hay mucho por hacer y mucho que falta, evidentemente. Estamos en una realidad muy golpeada y en un país muy golpeado y en un continente muy golpeado. Pero bueno, cada cosita como esta creo que suman. Suma muchísimo, suma mucho. Era muy importante. Así totalmente. Que... Bueno, esta es una entrevista totalmente distinta porque estamos hablando de niños, de niñas. Nosotros queremos irnos hacia quizás Rosario, ese fue el lugar, ¿no? Allí vio la luz. ¿Cómo empezó esa niñez? ¿Cómo fue Coti de chiquito? Fue un niño, ¿viste? Bueno, privilegiada, porque si con una familia, con mis viejos, con la posibilidad de ir al colegio, con la posibilidad de tener... no mucho más de lo que necesitaba, pero sí de tener cubiertas todas las necesidades, digamos, de poder estudiar, de poder ir al colegio, de tener mi guardapolvo, mis útiles escolares, de poder alimentarme bien, de tener amor y una familia. Entonces todo eso ya es un privilegio. Absolutamente. Y de poder luego más adelante también tener mi primera guitarra y poder también tener unos padres que me guiaron, me ayudaron o me motivaron a vincularme con la música como una manera de comunicarme con el mundo. Sí. Entonces sí, me siento en ese sentido un privilegiado. Por supuesto que con el devenir de la vida, como todo el mundo, pero al lado de muchas familias con muchas necesidades, obviamente que me siento que tuve una infancia de privilegio, ¿no? Qué bueno, feliz.
Y los sueños, vamos a hablar de los sueños. Digo, de chiquito ya esta conexión con la música, ya lo sentiste, ya lo empezaste a soñar, lo empezaste a crear. Bueno, algo fundamental que creo que para mí es lo más, que tus papás también te puedan acompañar, ¿no? Sin juzgar, sin, no sé, hacer preconceptos, ¿viste? De que no, esto no. ¿Cuántos músicos hay que te cuentan y te dicen? Mi papá me decía, pues está bien, buenísima la música, pero ¿qué vas a estudiar? Música, papá. ¿Viste qué te pasa? Lo que pasa es que eso es un entretejido, ¿viste? Sí. También, entre lo que uno, obviamente no es tan sencillo. No. Mi viejo es médico, es pediatra. Uh-huh. También cuando hablábamos de la niñez y hablaba de esto, también, digamos, tuve una relación con el mundo de la niñez, porque mi viejo es pediatra y sigue siendo pediatra, tiene 80 años y sigue, curó varias generaciones de concordienses y sigue ejerciendo. Pero digo, ha sido un entretejido. Yo evidentemente tuve momentos donde tuve que pelearla un poco más, por ejemplo, con mis viejos, digo, ¿no? ¿Ah, en sí? El laburo, por supuesto, pero sí, y también ellos notaban, o yo en todo momento les demostraba como mucha seguridad y muy enfocado, siempre estuve como muy enfocado en lo que querías. Quería. O sea, de chiquito lo sentiste esa vocación, ese llamado. Y eso de querer ser músico, digo, a ver, si tenemos que ponerlo en la línea del tiempo, en una edad, ¿dónde Coti empezó a sentir? Esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar, o por lo menos empezarlo a sentir. Y mirá, fue más o menos a los 11, ajá, 12 años por ahí, cuando vos ya empezás en la preadolescencia, como a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Te empezás a... Viste, yo hasta ese momento venía haciendo un montón de deportes, de fútbol, de tenis, de básquet, de todo, y ahí cuando agarré la guitarra dije, bueno, yo soy este. O sea, me encanta el deporte y lo sigo practicando, y me encanta haber aprendido en esos momentos esos deportes que durante la vida después los seguí practicando, o no sé, andando en bici, jugando al tenis, jugando a la pelota paleta, al básquet, al fútbol. Pero sí, al toque me di cuenta que era la música... con lo que yo me sentía diferente y me sentía que me estaba comunicando con el mundo exterior y con el mundo interior. Claro. Entonces me atrapó y me apasioné y empecé a encontrar un lugar y una personalidad dentro de ese, digo, frente a mi entorno, a mis amigos, a los chicos del colegio, a las chicas del colegio. Entonces eso me hizo sentir como muy... forjar mi personalidad. Claro, conectado con vos, claro, con esa seguridad de que acá me siento... No, acá me sí, siento bueno, cómoda. Esa es un poco la edad, y yo ya creo que casi en ese momento ya decidí que quería hacer eso y me lo tomé en serio. Bueno, por eso, Coti, te queremos dar gracias, porque te sumás no solamente con tu imagen y con este gesto de poder también incentivar a todos los mendocinos, a todas las gentes que van a estar participando y sumándose a este donatón, sino también con tu música. Así que muchísimas gracias. Lo que sí te vamos a pedir que hagas la invitación a este donatón para el 21, bueno, el 21 es el cierre, pero van a ser dos jornadas donde la gente va a poder colaborar y va a poder sumar con los niños, niñas, los adolescentes y los jóvenes de nuestro país. Bueno, este 21 tienen que estar, tienen que participar, tienen que sumarse a esta maratón de 2 días, como puedan, como sientan, como las posibilidades que tengan, siempre va a ser muy importante. Y sobre todo amplificarlo y comunicarlo y invitar a los vecinos, a los amigos, a las novias, a los novios, a los padres, a los hijos, a participar de esta donatón que es muy importante y es un granito de arena importante para de a poquito ir saliendo de esta situación y ayudar a la niñez. Muchísimas gracias, Coti. Muchas gracias por este contacto y por tu tiempo. Un placer enorme. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Este donatón cuenta con el apoyo de La Pradera Carnes. ¡Ay, me encantó! Más amigos que se suman, bonito, ¿no? Obviamente, se suman a nuestra cruzada, ¿no? A esta gran acción por la niñez que estamos haciendo. Ay, Julián, ¿vos estás viendo la hora? Sí, 20:01, ya deberíamos estar terminando, no, pero... Sí, no, no. Pero ¿qué hacemos? Si hay que pasarse, ¿y aquí? No hay ningún problema. Yo no me animo.
doctor, no me animo a pedir. No tenemos permiso, preciso. Sí lo vamos a tener porque mi hija es bioquímica. ¿Qué tiene que ver? Y cada vez que él va a hacerse me dice, qué buen mozo el muchacho que les traje sangre. ¿A quién? ¿De quién está hablando, preciso? A mi queridísimo Gustavo Carrillo. ¡Ay, no me digas! Así que él nos va a dar el ok, por favor. Mírame, Gustavito, con lo que te quiero. A ver. ¿Cómo te va, mi amor? Buenas tardes, ¿cómo le va, preciso? Vos sabés que te quiero tanto, mi negrito. No, sé, ¿cómo le va a decir el gerente? Es nuestro gerente. Mira, lo conoce de siempre. Lo conozco de siempre y me hace acordar a Ceferino Namuncurá. No. Mirá qué bonito que es. ¿Cómo le va a decir eso, no? A Luis Con Fonsi. Lo que yo te quiero, Gustavito, decime una cosa. ¿Nos vas a permitir pasarnos media hora? Por supuesto. Bueno. Muy bien, ahí está. ¡Sigue la Donatón! Seguimos convocando. Muy bien, entonces. Seguimos, dona, dice. Dona, como dice Barbie, dona media hora. ¡A bailar el Carleton! ¡Ay! ¡Está pesada, Previcia! ¡Está pesada! ¡En serio! ¡Con este baile! Cuidado. Esperen. Sacame la música que me vuelvo loca. Las patas se me van solas. Claro. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que pesa 2 kilos? La abuela necesita una pastilla, me parece, para el dolor. Y hablando de pastillas de la abuela... No sé si voy a hacer esta, pero mejor prefiero ir con ellos. Las pastillas del abuelo, dale. Qué pesado. Este Donatón cuenta con el apoyo de Russell Boer. Seguimos disfrutando de esta Donatón, en este caso metiéndonos en la casa de dos grandes artistas, en realidad de una gran banda de la República Argentina, que es Las Pastillas del Abuelo. Ya están del otro lado Piti Fernández y Diego Bozala para charlar un poquito con nosotros, dar su mano y acercarse a este momento que estamos viviendo. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas para ustedes. Acá estamos, gracias por convocarnos para poder ayudar. Así estamos, contentos de estar hablando con vos y de colaborar con este Donatón, ¿eh? Bueno, nosotros somos los agradecidos y la verdad es que es un gusto tenerlos, poder contar con ustedes. Diego, también buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Arranquemos charlando un poquito de infancia de ustedes, ya que estamos ayudando a los chicos y sumándonos en esta tarea. ¿Cómo ha sido la infancia de los pibes de Las Pastillas del Abuelo? Creo que ha sido una infancia bastante feliz, muy feliz, diría. Ninguno de nosotros... Si bien nunca nos sobró nada, tampoco nunca nos faltó nada. Uh-huh. Por sobre todas las cosas, creo que a ninguno de nosotros nos faltó cariño por parte de nuestros padres, abuelos, tíos, familiares. Eso ha hecho que nos podamos desarrollar y tener grandes grupos de amigos y tejer redes así de relaciones sanas con un montón de gente. Que después, cuando nos conocimos nosotros, pudimos también llevar ese tipo de relación entre nosotros como banda y entre los grupos de amigos y familia que ya cada uno traía encima. Por ahí... De verdad, no puedo agregar nada. De verdad, sobre todo la importancia de la caricia, ¿viste? Fuimos acariciados de chicos, fuimos también motivados por nuestros padres en lo que quisimos hacer. No. Esa es la mayor de las suertes. Por supuesto que, bueno... También contamos con la suerte de que tal vez alguno de nuestros padres sí corrió la coneja de chico, pero claro. A nosotros nos brindaron todas las comodidades que pudieron. Y ya que tenemos la chance de poder charlar con ustedes, con los dos, ¿la música cuándo aparece ahí, en esas biografías? ¿En qué momento se suman? Yo tempranamente. En realidad a mi madre le gustaba mucho la cuestión de la coreografía, entonces ya me subía... a los escenarios con 5 años, 6 años, me subía a hacer cosas. Pero creo que la música en realidad es a los 12, que aparece que yo personalmente me di cuenta que podía tocar la guitarra. Y no sé vos, Ala. A los 10. También, menos. 10 años aprendí las primeras canciones en la guitarra. Mi abuela tocaba muy bien el piano. Mi tía tocaba la guitarra siempre en sobremesa, zambas y esas cosas. Uh-huh. Creo que ahí fue el que enganché, que linkeé con eso. Y pedí una guitarra una vez para el cumpleaños, me regalaron, aprendí unos acordes y ahí ya fui siempre para ahí. Y ahí fue empecé a jugar, por ahí a dejar de jugar con muñecos y a poner discos o cassettes o escuchar la radio y jugar a que tocaba encima y hacía un concierto.
Chicos, estamos enormemente agradecidos. Sabemos que están en el medio de un ensayo importante. Vemos el lugar desde el cual se han dedicado a charlar un rato con nosotros. Así que, Diego, Piti, abrazo enorme en nombre de Fundación Grupo América, de los chicos de Fundación Aldeas Infantiles y de Mendoza, que los quiere muchísimo. Gracias, de corazón. Lo mismo para ustedes. Gracias por ayudar. Nosotros nada más ponemos un granito de arena, pero ustedes están ahí más comprometidos, más horas, más tiempo. Poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo. Gracias, gracias de verdad por eso. Abrazo, amigos. Que sea un año genial lo que resta de este 2020 y que la sigan rompiendo en lo que viene. La dulzura, la dulzura incalculable de tu azúcar impalpable. Me digo, no es por ahí, como tu culpa de impune transmutará la luz de tu situación autoinmune. Cuando te veo venir, no veo más una cifra. Verás, tu cuerpo es como un templo, crecer, creer y elegir. Cuando te veo venir, veo venir una persona que se emociona, se decepciona y se permite sentir. Muy bien, ahí está la chicos, pastilla qué lindo que del abuelo. ¿Le gustan las pastillas? No, no me gustan, ¿no? Nunca me gustaron. Nunca. Pero las pastillas es una banda, no son pastillas para comer, no, para tomar, por nada. Claro, nena, no. Me gusta mucho a mí más Virginia Luque, Nicola Di Bari, los Visconti. Lindo. Pero yo salí del pago. Los Visconti. Le dije adiós. Me emociona. ¿Te emociona? Bueno, no se emociona, no se emociona porque, ¿sabe qué, Previcia? Mucha gente está donando, mucha gente está llamando al 0800, está ingresando a la página o está escaneando el código. ¿Sabe cómo se llama ese código que aparece en pantalla? No, no, no. QR. QR, código QR. Se acerca con el celular, lo escanea y listo. Ya entra para poder donar, hacer el aporte. Porque gracias a todos los que de un modo u otro, artistas, colaboradores, sponsor, gente como vos, a quien le mueve ayudar, por supuesto, vamos a llenar miles de platos de comida de niños y niñas de cada todo minuto el mundo. Cuenta. No, todo el mundo no, de Mendoza y del país. Cada minuto cuenta, sumate. Recuerden que entre los donantes vamos a estar sorteando premios como, a usted le va a interesar, Presbicia, sí, escuche. Camisetas de Boca, camisetas de la selección firmadas por el arquero Andrade, el arquero de Boca que ahora está en la selección. Órdenes de compra de Maximol. Y puede tener, al finalizar el programa, un Smart TV de 32 pulgadas o un overboard. ¿Sabe lo que es eso? Claro. Una patineta que se mueve con la dinámica de su cuerpo. A mí no me gustan los chicos cuando me pasan por la patineta, por la vedera o la bicicleta, les tiro agua hirviendo el termo. Yo, ¿cómo? Sí. No, ¿cómo haces sí, eso? Sí, porque te rayan la vedera. La vedera es mía y es mía. La y los vereda. Padres que se hagan cargo de los chicos. Bueno, y los rapo verdad. Y les echo criolina en la cabeza por los piojos. Sí, yo soy así, pero los amo, los amo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué nena soy yo, él es el nene. ¿Qué viene ahora, escúcheme, dice? Estos dos sorteos vienen próximamente, lo vamos a hacer en vivo acá con Julián, vamos a ver. Pero en el próximo bloque viene Manuel Witz. Un capo, un genio. Recordando su infancia, y los nocheros. Dos de ellos nos cuentan también cosas de su infancia. Nos vamos con música, ¿La vio? Che, nena, ¿no tiene la pollera muy cortita? No, está divina, mira, tiene ese vestido Norma López. Arriba de la rodilla la tiene. Yo usé uno parecido, pero no me quedaba igual. No, claro. No, nena, lo que pasa es que esta muchachita es una muñeca Barbie. ¿Qué? La muñeca Barbie. Barbie. Esa, hermosa, realmente. Clarice Chin ya está con nosotros y su banda para empezar a hacer este cierre que va de a poquito, todavía falta, queda mucho más y vos seguís haciendo tu donación
para que superemos todos los kits que queremos para el día de hoy. Así que Clarice Chin, ¡vamos, usted. Clarita! Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un placer sumarme a Donatón para compartir con ustedes un poquito de música. Gracias, Fundación Grupo América. Gracias, Aldeas Infantiles, por permitirnos ser parte. A ver las palmas, Previcia. ¡Eso! A ver si se viene a bailar. Esto se llama Big Bang y dice así. Este Donatón cuenta con el apoyo de Dalvian. Bueno, Julián Chaver. Lo dijimos recién, ¿de qué se ríe? No, de la vida. Ah, muy bien, me parece perfecto. 20, 21, 27 grados. Está hermosísima la tarde y bueno, va quedando menos programa, pero tenemos hasta las 23.59 para donar. Obviamente, vos lo dijiste, está el código QR. Se acercan inmediatamente con el celu, pueden donar página o al 0800-266-4207. Ay, pero eso mirá. ¡Latín! ¡Qué impresionante! Bueno, nos vamos directamente porque él también, un genio, gran artista argentino que se sumó al Donatón. Manuel Wirtz, genio total, y este recuerdo de su niñez. Este Donatón cuenta con el apoyo de Dalvian. Señoras, señores, seguimos disfrutando de este Donatón. Y miren a quién tengo aquí en la pantalla. Tremendo momento. Manuel Wirtz con nosotros. ¿Cómo? ¿Vos? Che, pará, no, pará. Antes de que saludes,
me puse a leer un poco tu currículum y es mimo, cantante, compositor, actor, bailarín, acróbata. Hemos hecho tantas cosas. Se dobla, va bien, todo. Falta nada. Te falta la carpa del circo y está todo en vos. Lo pensé en un momento, pero no me daba el cuero. Por lo tanto... la cara a la carpa. Sí, decidí seguir con la música, con las canciones, buscar nuevas historias y buenas historias para contarle a la gente. También recuerdo un show que te vi aquí en Las Heras, justamente hace un par de años, era la historia de la música en Cantantes y eras el hilo conductor. La verdad, sos un artista extraordinario. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación a esta iniciativa de poder colaborar, aunque sea con un granito de arena, de estar con ustedes apoyando esta cosa que es tan valiosa y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los pibes. Así que, presente, gracias. Hablando de los pibes, ¿cómo era tu infancia? Maravillosa, maravillosa. Yo tuve una infancia maravillosa, nací en San Nicolás y el barrio era todo un universo increíble, donde sucedían las cosas más lindas y sucedieron las cosas más lindas que aún llevo en mi corazón. No sé, desde la hora de la siesta a jugar a la mancha, jugar a la pelota hasta altas horas de la noche. Lo que más recuerdo de aquellas épocas era cuando llegaban estas fiestas, la Navidad, uh-huh, fin de año, y cortábamos la calle del barrio, cortábamos las calles con los autos. Cada vecino sacaba su mesa, lo que tenía para compartir, y todos vivíamos una noche, toda esa cuadra larga, con gente bailando, cantando, compartiendo ese momento que eran tan lindos. Y nosotros los pibes felices porque estábamos todos juntos y nadie estaba encima nuestro vigilándonos. Tal cual. Qué lindo lo que contás, porque yo creo que el Donatón tiene algo que ver con eso, ¿no? Porque por ahí un vecino tenía más y otro tenía menos, pero todo se tiraba arriba de una misma mesa, ¿no? Yo creo que de eso se trata un poco también esta cuestión de lo que uno tiene para hacer en la vida. Uno es un ser en construcción, la vida está en construcción permanente. Por lo tanto, estamos creciendo todo el tiempo y la célula le da a la otra célula y comparte con la otra célula. De eso se trata la vida, de compartir. Es la única forma de aprender, es la única forma de tener algo y poder entregar, como también poder recibir. Por eso me parece genial y por eso quería contarles esto, porque para mí fue muy, muy importante. Formó y me transmitió muchos valores. Estaban los abuelos, estaban los tíos, estaban los primos y estaban los vecinos. Esos tíos que la vida te daba, claro, pero que te cuidaban como si fueran tíos reales de sangre, ¿no? Era una comunidad que se cuidaba y nos protegíamos todos, ¿no? Ser pibe en un lugar así, en un ámbito tan contenido, era fantástico y maravilloso. ¿Cuáles eran los juegos de la época? Deben haber sido muchos, pero uno o dos que recordás mucho. Yo era un capo jugando a la bolita, tenía mucha buena puntería. No era fácil, ¿eh? Hoy la tengo, sí. Y me acuerdo que la bolita de cristal la raspábamos contra el pavimento como para que no se resbale entre los dedos. También era muy bueno en la payana, sigo siendo también bueno porque a mis pibes les gano, a mis hijos les gano todavía. O Tinenti, le dicen en otros lugares. Sí, en sí. Cada provincia, en cada lugar, le llaman de otra forma. La payana son 5 piedras o 5 saquitos de arroz, donde vas tirando uno, después vas tirando dos y vas tirando tres. Y después las figuritas, este intercambio también de figuritas, a ver quién tenía la difícil o a quién podía llegar a llenar ese álbum de figuritas y con ese álbum uno iba al kiosco y recibía la pelota de cuero. Qué lindo. Si ¿quién nos soñaba con de una todo pelota? Me acuerdo. Para que vayamos cerrando, tenés un estilo muy definido, pero seguramente hay muchos chicos viéndonos en casa y digo, algo en la galera tenés seguro para los chicos. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es
es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y después la próxima me aprendo bien la letra. ¿Vos sabés, yo entre mis tantos defectos jamás en la vida me pude aprender una canción completa? Nunca. Nunca. Te hago zaraza en el medio de la letra. Casi, casi como si cantara en un inglés medio inventado, ¿viste? Bueno, peor a veces cuando uno está cantando se olvida la letra y hace... Me dijeron que... El micrófono. El audio. El audio. Le echa la culpa al sonidista. Al pobre tipo que está en el audio. El tipo dice no. Y todo el público lo mira como echándole la culpa. Che, dale, ¿qué hace? Bueno. Manuel, está todo Mendoza esperándote que vengas un día, pero ahora los tenés allí a los mendocinos para que dejes tu mensaje en este donatón. Colaboren, hay que dar, hay que acompañar, hay que estar juntos, hay que salir adelante. Hay que pensar que hay gente que está necesitando ayuda y por sobre todas las cosas, los chicos. Así que pensemos en los pibes. Muchas gracias por esta convocatoria. Les mando un abrazo grande. Ojalá que cuando vuelvan los abrazos esté ahí con ustedes, abrazándolos, como desde acá yo ahora, simbólicamente, los abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Y gracias por lo que están haciendo. Manuel, gracias. Gracias por estar, por ser parte, por querer estar en este donatón. Así que el abrazo también va desde Mendoza para allá. Un abrazo grande. Chao. Ahí está Manuel Wirtz en este donatón. Y seguimos, porque hay mucho más. Este donatón. Dos grandes. Dalvian. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, que ustedes hablan y venía un coso que era la imagen de que tenían que decir Dalvian. Entonces se pueden poner de acuerdo también. Bueno, pero porque no, yo me vi en pantalla. ¿Qué quieren, que llame a Gustavo de nuevo? No le digan nada, bueno, entonces, qué lindo, por favor, le quede ese fondo verde, Presbicia. Ajá. Sí, las cortaderas me traen muchos recuerdos. ¿De qué? De contratista, igual que el sauce llorón. A mí no me vas a decir rápido, me hablan por acá. Sí. ¿Y ese sabes quién es? El degenerado de Gravilla. No, sí, es Gravilla. Bueno, no es degenerado y no es Gravilla. Yo lo digo. Es Fernando Díaz, el director. Bueno, otro. ¿Sabes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Vamos entonces a lo siguiente. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Bueno, vos, Juli, tenés para contarnos y demás, pero decíamos dos grandes recién. Manuel Wirtz y Rodolfo Gravina también, que se sumó con las entrevistas. Piensen en los pibes, decía Manuel Wirtz. Son las 20:30. 3 horas y media quedan para las 12. 3 horas y media para colaborar Fundación Grupo América, Aldea Infantiles, con la vista, el corazón puesto en los niños, en su alimentación, en su presente y en su futuro, porque lo sabemos todos, no está mal recordarlo. Si no comes bien de los 0 a los 5 años, si no tenés una familia que te contenga en tu niñez después, todo es más difícil. 3 formas de donar. Código QR con el celular 0800-266-4207 y la página donatón.org.ar hasta las 12. Exactamente, así que vamos, porque tenemos que sumar. Recién vimos una suma muy importante, pero seguramente Mendoza tiene un corazón enorme y solidario. Vamos a pasar esto. Pero nos vamos directamente a recordar la niñez de 2 integrantes de Los Nocheros que también se sumaron a este donatón. A ver. Mientras seguimos esperando la llegada del donatón aquí en Mendoza, Más que Acciones para la Niñez, es un gran amor y solidaridad por parte de todos los mendocinos, pero que no estamos solos. Como ustedes ya están viendo, tenemos nuestros amigos y ellos no podían faltar también para sumarse, contarnos anécdotas de la infancia y muchos detalles más, porque uno sobre el escenario ya los vio, los conoce, los disfruta, los admira, pero ¿cómo eran estos hombres de niños? Y queremos también conocerlos. Lo están viendo en pantalla, está Álvaro Teruel y está también Quique Teruel de Los Nocheros. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo andan? Muy, ¿todo bien? Veo que con calorcito, Álvaro. Uy, acá hace un calor, pero que no puedo más. Encima me está dando la resolana hermosa, pero me siento bastante cómodo. La onda parece que es de entre casa, así que bienvenidos a mi casa. Me encanta. Y nosotros también estamos muy agradecidos de que nos dejen entrar y también poder compartir con ustedes. Porque como sabrán, en Mendoza es la primera vez que se hace este gran evento que tiene como protagonistas nada más ni nada menos que a los más pequeños, ¿no? A las niñas y a los niños, a la infancia, no solamente de Mendoza, sino del país. Así que tenerlos a ustedes también, que se sumen y que inviten y que estén, para nosotros es muy importante. Así que gracias, no sé, aquí que lo saludamos aquí que ahora para verlo un poquito en grande, no sé cómo me van cambiando, viste, las nuevas tecnologías, ahora tenemos que adaptarnos. Sí, ahora está raro esto, ¿cómo les va? Ahí está, ahora sí. Hola, Quique. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bueno, bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por invitarnos a que invitemos. Sí, y qué bueno esta acción solidaria que necesita tanto la gente. Vamos organizándonos, pero queremos saber de los dos. Quiero imaginarme, Álvaro, viste, no sé, vos como tío, tal vez tenés también como un montón de anécdotas si era un niño aplicado o no. Porque yo, a ver, mostrame a Álvaro de nuevo. Yo lo veo, le veo la cara de Álvaro. Digo, debe haber sido pícaro. Mirá lo que da mi cara, digo. Pero está bien, porque creo que esa es la... A ver, eso es lo más maravilloso de los niños, ¿no? Esa espontaneidad que tienen. Esa inconsciencia también a la hora de hacer cosas o decir, viste, que los padres se agarran la cabeza y dicen, ay, no, mi hijo lo dijo sin querer. Bueno, yo por ejemplo he sido, o sea, un poco insufrible, muy inquieto, siempre me gustó jugar con tierra, así que siempre era el primero en estar sucio, si se quiere, viste, el último, o sea, los bañaban a todos mis hermanos, somos todos seguiditos, y yo ya estaba lleno de tierra en un segundo, después también siempre haciendo ruido, viste, ruidos con la boca, ruido en la mesa, tocando palitos, me gusta la batería, entonces... claro, con los vasos, entonces, Álvaro, por favor, ya, callate, o lo mismo de entrar gritando, esas cosas, bien creo que me... Bien que te hacías notar, digo, esos niños, viste, que se hacen notar cuando llegan, cuando se van y cuando no están también, pues decís, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Sí, ponele, eso, he sido siempre de entrar a la casa gritando, hola mamá, que no sé qué, a los gritos, cosas así. Y bueno, no sé, me parece que por ahí va. Y después siempre jugando al fútbol, tenía una infancia hermosa en un barrio, Limache, por ejemplo, donde me acuerdo, donde la puerta no se cerraba con llave, entrábamos y salíamos. Me acuerdo hermoso de andar, siempre me gustaba andar pata pila, decimos acá. ¿Cómo se dice? Pata pila, con los pies, pila, pata pila. Muy bien. Así por acá, y no sé, me acuerdo de ir caminando por las veredas y que ya que el sol empieza a pegar y tener que pasarte para el pasto porque si no te quemas los pies, el primer regalo, el mágico, fue la bicicleta, que una independencia total de poder andar por el barrio y cambiarte a otros barrios, ¿no? Así que ha sido muy, muy linda. Aparte también he tenido hermanos, tengo una hermana mayor que tiene un año más, Jimena, y uno abajo. Y bueno, el autor viene más abajo, pero somos todos seguiditos, ¿viste? Claro. Entonces, en la casa siempre hemos estado jugando, siempre boxeándonos un poco con los hermanos también. Eso parece que pasaba en todas las casas, ¿no? Esto de cuando tenés más hermanos, parece que nadie se salvó de esta anécdota. Bueno, y a ver, espera, ¿y Quique? ¿Y Quique qué dice? ¿Cómo era Quique? Porque ahora se ve todo intelectual, uno lo ve así, lo ve todo intelectual, con los lentecitos... Pero no sé, también me da picarona, que no era tan quietito, no sé, Quique, ¿no te estoy equivocada? No, nosotros, sí, es así, como vos decís, no estás equivocada. Pasa que con el Álvaro, por lo que él contó, que por supuesto que es de su infancia y me acuerdo muy bien, nosotros hemos tenido la misma con Mario, porque yo me pasé toda la infancia con él. Sí. Y bueno. Está claro que mi adolescencia y que ahora ya mi adultez y mi madurez la sigo pasando con él. Hemos sido dos niños muy de jugar mucho, de andar mucho en el barrio, éramos de quedarnos hasta tarde cantando ahí en la esquina del barrio con las amigas, con las primeras chicas que te empiezan a gustar, ¿viste? Claro, que, bueno, aparte el cantante garpa siempre. Claro.
Alba y yo hemos pasado una infancia muy linda y no había nada del otro mundo. No tirábamos manteca al techo, como se suele decir. Muy distinto es, por supuesto, cuando ya se pasa hambre, sí, y cuando ya pasas necesidades mucho más extremas, que es para lo que estamos haciendo, o lo que ustedes están haciendo esto, y que nosotros vamos a colaborar, por supuesto, con donaciones y con lo que se pueda para los chicos que pasan necesidades de verdad. Totalmente. Pero antes se jugaba muy lindo. Muchísimas gracias a los dos. No nos queremos ir sin la invitación de los Nocheros. Le mandamos un beso a Rubén también, bueno, y a Mario, que también están en ustedes dos hoy aquí, bien, en esta invitación. Así que toda suya al final para poderlos invitar a los mendocinos en este gran donatón que llega muy pronto. Los invitamos a todos para el 20 y 21 de noviembre en el donatón, ¿sí? Bueno, en el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño. Son los únicos que nos pueden salvar de ahora en adelante. Sí, así que, bueno, un beso. Nos comprometemos a colaborar con lo que necesiten. Y, bueno, por privado ya nos decís vos o a nuestra jefa de prensa lo que necesiten. 20 y 21 de noviembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño, los invitamos a todos a la Donatón en Mendoza. Gracias. Un beso gigante desde acá, desde Salta, a ayudar a esos niños que nos sacan tantas felicidades en esta Donatón. Un beso grandote, saludos. Muchas gracias, Quique Álvarez. Un placer realmente para nosotros estar con ustedes, así que gracias por los Nocheros sumarse también a nuestro Donatón. Que tengan una bonita tarde. Igualmente. Igualmente. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Este Donatón cuenta con el apoyo de Russell Boer. Oscureciendo el mirar, estamos en la luna de testigos. Hermosa, un poquito le mentimos a Gustavo Carrillo, le dijimos, sí, media hora, ya llevamos 43 minutos, bueno, pero bueno. Aprovechemos que está hablando, mirá, sigue hablando. ¿Está último hablando? Bloque. Qué bonito, qué. Último bloque. Último bloque, pero miren quién está con nosotros. El genio que ha ido colaborando y que ustedes siempre lo ven, a Javier Sosa colaborando. Y hoy dijo, voy a colaborar con toda esta gente que ha venido acá y que ha puesto su sábado también para el Donatón. Así que te lo agradecemos, Javier. Estamos. Muchísimas gracias, ustedes, por sumarte. ¿Seguís trabajando en los comedores? Sí, en realidad, a ver, ahora trabajo para el comedor que me llame. Siempre deseo que no me llame ningún comedor, porque que me llamen significa que necesitan un plato de comedor. Todavía, por un tiempo más, vamos a necesitar tu ayuda, Javier. Así que la idea de este Chef Sin Fronteras Punto Nómade es un programa pensado en pandemia, uh-huh, para suplir los barrios con mucha necesidad. Y bueno, creo que lo estamos sumando un granito de arena. Junto al grupo. Gracias por tu laburo. Fabián, te quería preguntar. No, Fabián. Bueno, Javier. No, discúlpame. Yo. Es presbicia. Presbicia. No sé, ¿nunca la viste? La señora muy conocida en Mendoza. La estoy mirando hace rato. Pa' todos los velorios. Me hace acordar al hijo de Onur. Muy parecido, muy Onur. Sí. ¿Onur es el sultán? Ah, es de la contra la novela. Ah. Bueno. No, Onur no, Las Mil y Una Noches se pasó por el 7. Fue la explosión, Las Mil y Una Noches. Ah, no me hagan lío la cabeza. Claro, no, discúlpeme, lo que te quería preguntar, sí, es lo siguiente. ¿Cuáles son los cortes de carne más populares para estirar comida, para hacer un rico plato calórico en los comedores, por qué ejemplo? Buena pregunta. Mira. A ver, estoy usando roast beef. Roast beef. Que es un corte... Con nervio. Muy, no. ¿No tiene nervio? Muy magro. Rico, muy rico, muy magro. Tiene un hueso que le queda toda la carne como entrelazada entre los huesos. Qué rico. Y con ese hueso primero lo descarno, hago un caldo. Qué, ¿sí?, bien. Hago un caldo, la carne se despega. Uh-huh. Con ese mismo caldo, después corto la carnecita, tiro la carne, le sumo verdura, le como sumo... Como el osobuco, ¿eh? Es como el osobuco. Es como el osobuco. Es como el osobuco y es muy rico. Qué muy rico. Bonito. Qué hermoso. Gracias, Javi. No, gracias. Son a ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiere bailar? Aplauso bonito, para Javier Sosa, vamos. ¿Qué tiene ahora, Gisela?
Los Totora. ¿Te gustan los Totora? No, nunca me gustó. Qué mala onda. Lo escuchamos porque también se sube al Donatón. Y no puede ser de otra manera, no pueden faltar en este Donatón, señoras y señores, llegan los Totora. ¿Cómo estamos, chicos? Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo, ¿todo en orden? Sí, todo impecable acá, desde La Plata. Pará, pará, porque yo conozco Nico, sí. Santi, Juani, Juan Manuel y hay uno que es nuevo. Estamos armando los Totora Teens para un futuro. El nuevo integrante. Pito. Lo estaba escuchando en la previa, va a ser tecladista. Sí, algo tiene que ser. Está mira, maneja dedos y todo. Toca varias notas al mismo tiempo, hay una habilidad ahí. Crece rodeado de instrumentos, así que algo va a tener que tocar. Seguramente. Gracias, chicos, por ser parte de Donatón, ¿eh? Oh, es un placer para nosotros poder ayudar desde acá. Saben que siempre cuentan con nosotros y estamos muy, muy felices de poder estar con ustedes. Lo sabemos y sabemos en Grupo América lo que es bailar con los Totora. Lo hemos tenido en varios eventos, en varias fiestas de fin de año. La verdad que le hemos pasado bárbaro con los Totora. Nuestra idea es hacer divertir a la gente y también divertirnos nosotros. Pará, porque en eso de hacer divertir a la gente debe haber un compromiso enorme cada vez que vamos a sacar un tema, cada vez que se suben al escenario, ¿o no? Sí, sí, papá, no. Yo tengo un miedo, estoy acá luchando. Desde hoy parece que tú la defensa. Y encima quieren que hable. Paren un poco. Claro. O es padre. Tocar el piano, imagínate. O padre o Totora, no se pueden las dos cosas. No se puede las dos cosas. Yo creo que sí, con tiempo no. Te acostumbras, tarde o temprano te acostumbras. No, en realidad, no sé si es un compromiso. Para mí es un desafío buenísimo. Claro. Tratar de que la gente, lo que dure el show, se olvide de sus problemas o de lo que le está pasando. Que quizás no, por ahí no es muy alegre, y con nosotros olvidarse, bailar, divertirse, es como un poco nuestra función, pero lo tomamos como algo lindo, no como una presión ni como un desafío. Algo lindo que intentamos hacer en este Donatón es ayudar a los más chiquitos, y uno no puede dejar de pensar cuando intenta ayudar a los más pequeños, en la infancia que uno tuvo. En esa infancia feliz, en esa infancia acompañada, en esa infancia con juegos. Y de verdad a mí me interesa saber cómo fue la infancia de ustedes. ¿Qué juegos sabían? ¿Cómo la pasaban? Bueno, en mi infancia había muchos instrumentos en casa heredados de mis hermanos y la mayoría de los juguetes heredados de mis hermanos. Mi hermano, el que me decía, a mí me lleva 8 años, o sea que un poco era jugar con ellos como con amigos más grandes también. Y los juegos eran muy, muy de casa, no había videojuegos, solamente pelota, instrumentos y a veces jugar a la mancha, no sé, con alguno ahí, viste, en el barrio y nada más que eso para mí, ¿no? Claro, no me acuerdo. No. Hermanos, te pegaste vos. Y tengo unos hermanos, claro, que aparte me fajaba. Porque, el más chiquito, siempre corre. No sabía cómo cobrar. Y le seguía, le lleva como 10 años. Sí, ¿no? 10 años, digamos. Aprendí a que me faje. Claro. Juanma, ¿y había un instrumento favorito en eso? ¿En no, porque era medio un juego. Había una batería, viste, mis viejos como que le habían regalado a cada uno y los dejaron tirados y yo jugaba con eso. Pará, pero... con los juguetes, viste. Para un niño una batería es un circo completo. Sí, hermoso, espectacular. Espectacular. Para la madre no. Para tu viejo no. Nosotros vivimos una infancia, somos hermanos. Sí, lo sé, lo sé. Y nos llevamos muy poca diferencia de edad, así que crecimos y jugamos prácticamente juntos. Igual hay algo que vamos a coincidir con Juan, sí, porque somos los más chicos de la familia, sí, y que agarramos los juguetes humanos, sí, sentados, porque son nosotros. Siempre sentados, de hecho, le faltan la rueda a los platitos. Y los que habrán agarrado bien los rompieron ustedes. Sí, tampoco. Pará, de los tres hermanos, y vino el perro también, no podía faltar. Es otro integrante. Olvídate, el perro hace los coros. Acá es así, acá es allá, fundamental los coros. ¿Cómo es el orden de edades? Yo soy el más grande. Sí. Nico es el del medio y Santi es el más chiquito. O sea que Santi se viva poniendo la ropa de los demás. La ropa, sí. Eso es muy común. Vos tenías la remera nueva, la pelota nueva y los otros iban con. Tal cual. Encima con Nico nos llevaba muy poquito y Santi viene un poco más atrás. Así que no solamente agarraba lo mío viejo, sino también agarraba lo de Nico.
Perdón, me voy a meter, pero todavía le siguen sacando ropa, se siguen sacando. Se dio vuelta la historia. Che, yo a veces escucho, vos, ese jean es mío. No, ese jean es mío. No, ese jean es mío. Sí. A veces se siguen prestando la ropa. Yo también voy a hacer una queja de hermano mayor. Y varios se van a sentir identificados con esto. Uno nunca deja de ser hermano mayor. Entonces, por ejemplo, vamos a comer afuera y termina, y bien trae la cuenta y los hermanos menores se levantan y se van. No veo el error, no veo la maldad. Y trabajamos de lo mismo, o sea que nos interesa lo mismo, pero ellos, no sé qué eso pasaba en los videojuegos y está bien, claro, que pase. Es como cuando vamos a cenar con mamá y papá. ¿Quién paga? Papá. Papá. No importa que yo sea millonario. La cuestión es que vivimos una infancia muy linda y los cuatro. Y cuando nada, sentimos y pensamos que hay chicos que por ahí no ni siquiera tienen las cosas, las cuestiones básicas, nos pone muy mal. Y por supuesto que cuando nos contaron y nos dijeron de participar, ni lo dudamos. Estamos agradecidos que nos hayan llamado y los felicitamos a ustedes por toda esta movida y a Grupo América, sobre todo por armar semejante movida. Yo les propongo algo. Sí, dale. ¿Se animan a cantar algo? ¿Tocamos algo y seguimos conversando? Dale. ¿Sí? Vamos. Qué lujo, qué lujo en este Donatón. Yo les pido para cerrar el mensaje para todo Mendoza en este Donatón. Nada, primero mandarles un abrazo muy grande a toda la gente de Mendoza. Saben que tenemos una relación hermosa con la ciudad, con la provincia y vamos muy seguido. Y sobre todo las cosas que puedan ayudar en este Donatón, que todo lo que puedan, sea poquito, mucho, a esos chicos los va a ayudar mucho y hoy se necesita más que nunca. Así que de parte de nosotros, de todo nuestro staff, de los músicos, les mandamos un abrazo grande a todos ustedes. Los felicitamos nuevamente por hacer esta movida que es tan importante y ojalá que nos veamos pronto y que estos chicos que hoy ayudemos hoy puedan comer, puedan tener una vida digna y felices como la tuvimos nosotros. Gracias. Muchas gracias por estar siempre. En los buenos momentos y en los momentos que hay que empujar, ahí están los Totoras. Así que gracias, chicos. A ustedes. Gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, amigos. Ahí está, los Totoras en este Donatón, como siempre. No podía ser de otra manera. Seguimos porque hay mucho más. Este Donatón cuenta con el apoyo de Luciana Hogar. No es una. Bueno, le estábamos viendo justo a Luciana, y que es uno de nuestros empresarios amigos que ha puesto este televisor y está con nosotros, mira, otra amiga de la casa. ¿Cómo le va? Escribana. Hola. Escribana. Vamos, Escribana. Hola, Cookie. Ay, Dios mío. Gracias, Presbicia, gracias. Elizabeth Cookie Martínez nuevamente. Hola, aquí con Cookie. Nosotros para hacer el sorteo. ¿Cómo te va, Escri?
Qué bueno esto, ¿eh? ¿Te gusta? Me encantó, me encantó. Interesante esto de poder mimar, Gise, a los que han donado. Todos los que donaron están en una base de datos. Sí. Y ahora la escribana nos va a explicar cómo vamos a tener un primer premio y un segundo premio. Claro, han ido saliendo distintos sorteos que se han ido haciendo, que la producción después se va a comunicar con cada uno de ustedes. Pero los dos premios más grandes, que es el televisor 32 pulgadas, si mal no recuerdo. 32. Más el... ¿Hoverboard? Una hoverboard. Muy bien. No, pero la escribana lo quiso decir en castellano. La escribana estuvo en Estados Unidos, nosotros no. Ella sabe decirlo. Una patineta electrónica. Muy bien. Ahí está, patineta electrónica. Eso. Electrónica. Una patineta electrónica. Entonces, el segundo premio. Entonces es un sistema informático. A ver. Y sale el... El segundo va uno por el televisor y otro por la patineta electrónica. La aplicación es el sorteo. Es aleatorio y entre todos los que están, los que han donado. A ver, todos los que han donado. ¿Quién se llevará primero? Entonces vamos con él. ¿Con qué vamos con primero? Con el televisor. Sale primero y segundo. Ah, salen los dos juntos. Sí. Dale a la manivela, Rodi. Vamos. Dale a la manivela, dale. A ver. Uno, metemos. Tres, dos, uno. ¡Ahí está! A ver. Acerquémonos. Espera, espera, que te salí del de Mónica Tixeira. Tixeira, ahí está. Tixeira. Y Paola Cabello. O sea, Mónica ganó el televisor. Y Paola ganaste la patineta electrónica. Patineta electrónica. Perfecto. Gracias, 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 gracias a nuestros amigos. Gracias, muchísimas gracias. No hace falta que llamen ellos, los vamos a llamar nosotros. La producción se va a comunicar con ustedes. A comunicar. Y vamos a verificar que sea cada uno de los ganadores. Gracias. Gracias, escribana, es lo más. ¿Presbicia, la puede acompañar a la escribana? Presbicia, por favor. Que me acompañe a mí, que ya no puedo estar parada, nena. ¿A dónde no puede estar parada? No puedo estar parada. Es que le quedan chicos los zapatos. Bueno. No, le queda chica la media, escribana, una cosa de loco. Ahí está, ¿se puede ir con la escribana? Sí, sí, con mi querida. ¿Cómo se llama? Cookie. Ah, muy bien, ¿se acuerdan? Muy amiga mía. Vamos. Y nos encanta, chao. Vos no sabés. Chao, aplauso chao. Para la escribana. ¡Qué pichola que nos hacemos con la Cookie y las novias! De pichona. Bueno. Vamos entonces. Estamos terminando. 3 minutos para las 9 nada, de la noche. Nos pasamos. Si no nos echan, fíjate si el lunes volvemos a trabajar. 3 horas más para donar, chicos. De 9 a 20, de 3 horas. Sí, porque hasta las 23:59 tienen tiempo de poder seguir donando. En un rato vamos a ver cómo siguió la recaudación. Queremos contarles la gente que colaboró con esto y después le queremos contar dónde va la ayuda a los comedores. Empezamos por la gente que hizo posible esta donatón. Mucha gente nos ha ayudado. Cristian Diveta, le vamos a mandar un beso gigante porque él, desde también la Cámara de Empresarios Panaderos, donaron 2.500 tortitas. 2.500 que llegaron acá y que fueron, obviamente, él vino a traerlas en forma directa. Después, Edemsa, vamos. Integra, Hipercerámico, Territorio Jacopini, Bodega Salenstein, Yogurlac, Coca-Cola, MDA. Municipalidades de Las Heras, ¿sí? De Las Heras. Russell Boer, también gracias por sumarse. La Pradera Carnes, Bimet Centro de Estética, Innamorato, Zoe Planning también estuvo con nosotros y Grupo Armentano. Municipalidad de Luján, MAG, Municipalidad de Guaymallén, Dalvian, Gansi Producciones, Casa Forma, Norma López, Teclim Servicios, Statside. Municipalidad de Maipú, que no solamente lo hizo a través de la municipalidad del el intendente, sino que de forma personal, él también como Matías Estebanato, se sumó a este gran donatón. Banco Credit Cop, Luciana Hogar, Municipio de Santa Rosa también, Roldán, Stick and Horses. Tano Nippone, Gastronomy Nippon. ¿Cómo? No, dale, seguí. Laboratorios Exentia, Universidad de Congreso, Mía Mayorista y Maximol. Y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que también se sumaron. Así que gracias, gracias, gracias enorme porque realmente la ayuda y el aporte que han hecho cada uno de ustedes y todos ustedes que están del otro lado en casa, que nos encantaría también nombrarnos uno a uno, pero bueno, son muchísimos. Muchísimas gracias. Aldine, le digo que lo escuchamos por acá, por las dudas. En la semana les estuvimos mostrando en el noticiero central los comedores donde iba la ayuda, cómo los comedores van a repartir estos kits y cómo estos nombres que están acá han trabajado muy bien durante la pandemia. Nosotros confiamos especialmente en ellos y ahora los vamos a nombrar. Bueno, a ver, vamos a ir. Estas donaciones, estos kits van a ir para la Fundación Vínculos Estratégicos de Las Heras. Merendero y Comedor Niños de Dios de Las Heras. Comedor Hornerito Las Heras. Jardín Los Angelitos de Guaymallén. Comedor Corazones Felices Guaymallén. Asociación Kairos de Maipú.
CAE 324 del Barrio Flores de Ciudad. Comedor Brisa, la favorita, Ciudad. Con Infancia, Tupungato. ONG Ángel de Mis Sueños, atiende a niños y niñas con discapacidad y trabajan en conjunto con la Escuela Especial de Tunuyán. Comedor Mis Corazoncitos, del Este, San Martín. Escuela Secundaria Carlos Mazoero, de La Valle. Comedor Sueñito de Ángeles, Luján de Cuyo. CAE, Rinconcito de Luz de Luján. Fundación Coloba en Godoy Cruz. Merendero Oasis de Vida de Junín. Y las propuestas también, o aquellos propuestos por alimentar. Perfecto. Para también llegar a ellos, para que vean cómo toda la provincia se va a ver beneficiada. Comedor Manitos a la Obra de La Paz. Comedor Crece un Sueño en San Martín. Merendero Esperanza de Villa Clarita Uspallata. Las Heras, exactamente, Comedor Princesas del Señor de General Alvear. Iglesia Nueva Generación 21 de Alvear. Merendero Escuadrón Nacional de San Rafael. Merendero Toledano de San Rafael. Y Merendero Corazoncitos Felices Villa Atuel, San Rafael. Chicos, el aplauso para estos Muchas comedores gracias. Porque hacen un laburo impresionante, realmente. Impresionante. Totalmente. Bueno, venga, vienen acompañadas, muy bien acompañadas, Alejandra Perinetti y Barbarita Vila, porque con Doña Presbicia dice que ella quiere cantar el número de la recaudación final. No sé. ¿Le gustaría, Presbicia? Me gustaría. Me gustaría. Usted ha sido niña cantora. Yo he sido niña cantora en la lotería de Mendoza y tengo un gran recuerdo, así que si me dan esa oportunidad para poder decir el número, voy a hacerlo con mucho orgullo y Perfecto. Con mucha emoción. Vamos a presentar la recaudación con nuestro auspiciante. Vamos. Este donatón cuenta con el apoyo de Russell Boer. Ahora sí. El auspiciante, mientras estaba. Claro. No tenía micrófono previsto. Claro, no te digo del dónde está el micrófono previsto. Espera, antes. Se lo comió. Una señora grande, no hay problema. Antes de la recaudación, vamos a preguntarle a Alejandra de Aldeas Infantiles qué impresión se lleva de Mendoza con esta acción y con expectativa que nació en un momento y hoy ya cumpliendo esta meta. A ver, cuando los escuchaba nombrar tantos comedores, me imaginaba esas caritas. ¿Y a cuánto más podemos llegar? Esas caras de esos nenes tan felices. Y esa responsabilidad de llegar a tanta gente y llegar como corresponde, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre decimos que con lo que tenemos, tenemos que hacer lo mejor que podemos. O sea que tenemos, Mendoza te ha dejado o le ha dejado Aldeas Infantiles una buena impresión para Muy seguir buena trabajando impresión. Juntos. Hay que agradecerle a esos donantes que realmente hoy nos han acompañado. Muchas, pero muchas gracias a cada uno de los que efectivamente llamó y se compromete con la niñez. Hoy es más necesario que nunca. Gracias. Barbie, ¿superamos los kits? Y bueno, vamos a ver ahora, pero yo creería que sí, tengo un buen presentimiento. ¿Usted? Bueno. Yo estoy con mucha emoción por poder decirlo, ahora que tengo micrófono. Bueno, menos mal. A ver, si aparece en una cosa más, Barbie, no es el número final porque hasta las 2 estamos, ¿eh? Así es. Casi. Hasta las 23:59 pueden seguir colaborando para que ese número siga en aumento y podamos superarlo y podamos llegar a más chicos de toda la provincia de Mendoza, que eso es importante. Ay, qué lindo, se escucha así, miren, después la piel de gatito. Sí. Se pone. Bueno, vamos, ¿está preparado? ¡Ya! No sabe leer el número. Yo creo que es una mujer que no fue tanto a la escuela, pero yo sé leer. A 6 ver. Millones. No, como la niña cantora. 6 millones. ¡30,000 pesos! Gracias infinitas, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué número, Barbie? No, un número, la verdad que es emocionante. Yo estoy inmensamente agradecida a los mendocinos, a los empresarios, al Estado, a todos los que colaboraron porque, bueno, como decíamos al principio, no es una guerra entre el sector público y el privado, sino que todo lo contrario. Es una suma de luchas y de gente, digamos, de todas las partes involucradas. Acá estábamos presentes tres partes, que era el Estado, Aldeas Infantiles y nosotros como medio también de comunicación, no solo como fundación. Sí. Así que es muy importante. Le quiero agradecer primero a mi padre también, que me da la oportunidad de poder llevar adelante la fundación. Para mí es un honor y es una gran responsabilidad. Así que espero poder seguir haciendo cosas y con los mendocinos. Y en segundo lugar, a todos los mendocinos, a Aldeas Infantiles que nos acompañan, a ustedes, a los técnicos, a todos los que están atrás de cámara que no se ven,
a la gente del equipo de Fundación Grupo América. Somos muchos de todo el multimedio, marketing, comercial, bueno, a todos, no me quiero olvidar de nadie, a la señora Doña Presbicia, bueno, y siempre a los mendocinos, porque siempre nos acompañan. Siempre, eso sí. Es cierto. Gracias, Barbie. Un agradecimiento muy especial a todo el Grupo América. En verdad nos hemos sentido en cada uno de los canales, en cada uno de las radios, de los medios, nos hemos sentido pero muy bien recibidos. Para mí un abrazo gigante para tu equipo, Barbie. Increíble, de un corazón inmenso para uno, cada uno de los que están acá, de todos los que nos acompañan. Y bueno, nada, para mi equipo. Para mi equipo, claro, para el equipo de Pava, que sin ellos es imposible que esto ocurra. Así que muchas gracias. El aplauso. El equipo. Bueno, recuerden, 23:59, todavía hay tiempo. Se acercan a la pantalla, código QR, lo escanean, allí pueden donar es también. Es un momento, nada más. Por ahí uno dice, mi ayuda no sirve para nada. No, tu ayuda siempre sirve para un plato de comida siempre más. Siempre, todo lo que puedas donar sirve, todo. A ver, también el 0800. Si no me lo pones, no 266-4207. Ahí está. Y también la página web. Donaton.org.ar. Las tres formas que tenés de donar hasta las 23:59. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Barbie. Gracias por sumarnos a esta propuesta también. Dando mucho calor. Gracias. Gracias, chicos. Presbicia, ¿usted se quiere despedir con algunas palabritas? Bueno. ¿Me quiere? ¿Me quiere? Decirle muchas gracias. ¿Me quiere decir? En este momento tan bonito, tan especial, gracias por la ayuda de todas las mendocinas. Se emociona. Que han hecho todo para ser un solo, para estar, y para Barbie, para la gente de Real, y para todos los mendocinos. Adiós, y mi marido que me está viendo, viejo, en un rato voy por allá. No te olvides que hemos dejado los nadie prendida, ¿no? Y que tenemos el perro, hay que darle, ponerle agua, que lo habíamos castrado el otro día. No. Muchas gracias por muy bien. Gracias, Presbicia. Muchas gracias. Gracias a Tincho, que debe estar en su casa también, y al gran Rodrigo Gandiano. Para toda la gente posible. Sí, en este momento tan especial está bien, y tan bonito. Sacale. Se ha venido muy abrigada, señora. Tengo calor. Gracias a todos. Gracias todos por sumarte. Todos nosotros somos Donaton. Gracias. Todo lo que ha sido posible. Gracias. Vamos, Claritas en Chin. Ay, Claritas en Chin, nuestra Clarita. Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni peso, pero sí puedo darte mi beso. Para sacarte yo tengo poquito, pero ir a ti bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. A ver, las palmas arriba, ¡eso! Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol saliendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Daría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso. Para sacarte yo tengo poquito, pero ir a tu bailar pegadito. Cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Y que siga el baile, a ver, Presbicia. Dice, no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico.
Yo no tengo pa' darte un peso, pero sí puedo darte mi beso. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa.